Muy buenas, bienvenidos otra vez. Otra vez volvemos a la serie Una historia de película, porque España de verdad tiene una historia como para poder hacer muchísimas películas. Hoy vamos a hablar de la película Dragón Rapide o Dragón Rapid de 1986, dirigida por Jaime Camino, que es una película ya antigua, pero que tiene una serie de puntos, yo creo, muy interesantes y que además enlaza un poco con la última película en la que establecimos debate. Que fue la de la conspiración y que hablamos de ella la semana pasada. Hay muchas comparaciones entre las dos películas, sobre todo de conversaciones, pero las dos hablan al fin y al cabo de los preparativos del golpe de Estado del 17, 18, 19 de julio de 1936, y de eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la película, vamos a esperar a que ustedes también participen en con sus comentarios y sin más preámbulos. Porque veo que ya bastantes de ustedes están ya en línea. Vamos a introducir a los dos invitados de hoy, Roberto Santiago, que ya lo conocen ustedes, licenciado en Historia por la Buenas Universidad de noches. Barcelona, y que, bueno, pues fue partícipe en el primer episodio. Y hoy está también con nosotros, don Miguel Hola, ¿qué Castro tal? Pereiro, que presentamos su libro Despertarás mañana, en un directo también, que también, por supuesto, recordarán ustedes y que sigue en el canal para que el que quiera pues pueda volver a visionarlo. Bueno, ya he presentado la película y, por tanto, vamos a empezar a entrar directamente en harina. La película es, como hemos dicho, de 1986. Desde el punto de vista técnico, pues es una película con pocos medios. Yo creo que también se hizo para Radio Televisión Española, como en el caso Sí, anterior. sí. Y bueno, pues a grandes rasgos trata de la preparación del golpe de Estado de 1936 y ensalza fundamentalmente o se centra fundamentalmente sobre dos figuras. Una sobre Emilio Mola, que sale mucho en la película, y la otra figura es Francisco Franco, ¿no? Es la primera vez que un actor representaba a Francisco Franco pues yo creo que desde 1936, o era la primera vez que alguien se metía en los pantalones de Francisco Franco, ¿no? Entonces, bueno, Roberto, primero que vamos a ver, yo creo, un poco las comparaciones con la conspiración, para empezar, si os parece. Empieza Roberto, si quieres. Buenas noches a todos. Un placer otra vez estar aquí. Hoy todavía mejor acompañado. Encantado, Miguel. Igualmente. Bueno, como tú lo decías, la gran diferencia con la otra película, aquí sí que hay un poquito más de acción que que en la conspiración. Aquí sale Franco, sale mucho Franco, desde diferentes puntos de vista. Y la figura de Emilio Mola. Quizá un poquito más profundiza menos en la figura de Mola, bajo mi punto de vista, pero por ejemplo, me parece bastante más real porque para empezar Emilio Mola medía 1,80 m y se acerca más el físico que sale en esta película que no en el de la conspiración, mucho más. Y luego salen figuras muy importantes como la financiación, ¿no? De lo que fue el golpe. Muchos oyentes en la conspiración nos comentaban, ¿no? Que en la conspiración se hablaba muy poquito de las otras partes pensantes a nivel económico y sale la figura de Juan March, que fue, bueno, ya hablaremos más de él, ¿no? Pero fue uno de los que estaba metido en todas las. Bueno, tú lo definiste muy bien, un mafioso, ¿no? En todas las campañas de guerra a nivel de financiación y formó parte en esta campaña. Tiene mucha más acción y, como bien dices, Juan Diego tiene un papel histórico. En este caso, me parece que es un grandísimo actor que hemos tenido en España, Juan Diego. Creo que solo la valentía de haber hecho el personaje de Francisco Franco merece todos los respetos. Creo que lo hace bastante bien, sin saber evidentemente cómo era Francisco Franco, lo que le piden lo hace francamente bien. Bueno, yo creo que la película trata. Voy a empezar antes de darle paso a Miguel, porque para ver si está de acuerdo con lo que has dicho tú y con lo que voy a decir yo. Porque en alguna cosa tendremos que estar en desacuerdo, si no, un debate en la que todos los indios son de la misma tribu siempre no es enriquecedor en absoluto. Muchos oyentes decían que mola mucho, no sé por qué lo dicen, porque está claro que pensamos igual tú y yo, que está Sí. bien ese contrapunto, que está muy bien, ¿no? Bueno, no sé por qué Ya, lo dicen, pero bueno. yo no voy a decir lo que pienso, pero sí voy a decir que yo creo que
a pesar de que hace muy buen papel Juan Diego, muy, muy buen papel, desde el punto de vista de lo que le exige el guión, exacto, creo que se ceban un poco con la figura de Franco porque tratan de ridiculizarlo. También hasta cierto punto puede ser hasta lógico, ¿no? Porque intentan, era la primera vez que se representaba y presentan a un Francisco Franco dudoso, presentan a un Francisco Franco, sobre todo en la intimidad, que es la parte que nadie conoce realmente del personaje. Efectivamente. Presentan a un Francisco Franco, pues, un ser muy extraño, grotesco. Que tenía una grotesco, efectivamente, esa es la palabra, que tenía una relación muy extraña con su mujer, una Carmen Polo manipuladora, bueno, esto quizá en la última fase de la dictadura, cuando aquello del búnker con Arias Navarro y compañía, Carmen Polo podía tener ese papel, pero yo no sé hasta qué punto, cuando todavía son jóvenes y están en ese momento, ese papel de ya habla ella incluso de que él va a dirigir la sublevación, de que él se va a poner en la cabeza porque los demás son unos inútiles. No sé, juegan un poco con trampa desde mi punto de vista, ¿eh? Aunque la película yo creo que es bastante correcta para ser una película española que trata un tema tan controvertido. Vamos a dar paso a Miguel a ver qué dice. Bueno, pues nada, lo primero, bueno, otra vez un placer, inmenso placer y además súper bien acompañado hoy por dos grandes espadas. Y nada, encantado de volver aquí. Pues vamos a meternos ya en harina. Bueno, el primer, abundando en el dato que daba Joaquín, es cierto que era la primera película en la que salía un actor protagonizando la figura de Franco. De hecho, yo creo que existe hace muchísimos más años, antes incluso de que él fuese general, o por lo menos jefe del Estado después del alzamiento y tal, hubo que es un vídeo curioso, es una grabación que hizo con Millán Astray, en la casa de Millán Astray, y salía Franco como un actor casi secundario. Y luego sí, algunos discursos que daba él, intentaba darlos en inglés y en francés un poco para vender su, digamos, ¿no?, su ideario y demás al extranjero, algunas películas. A partir de ahí, yo creo que jamás. Raza, como bien comentábamos antes, es guionizado suyo, pero en ningún momento aparece la figura de Franco. Así que yo creo que es la primera vez. Es curioso, como dicen algunos de los colaboradores que están aquí poniendo ya cosillas, que es curioso que Juan Diego, ¿no?, que un tipo que siempre se ha destacado por su ideología comunista, protagonizase el papel de Franco, ¿no?, en esta película. En parte, mira, ya voy a empezar yo aquí a hacer la nota discordante. Estoy de acuerdo que sí, que quizás se le ha tratado un poco de una manera, un poco ridiculizándolo y tal, pero sin embargo, yo creo que el papel que hace Juan Diego es sobresaliente, como en general lo que hace siempre, es un gran actor, y sí que refleja, pues, las dudas que sí que realmente tuvo Franco, no tanto como militar, sino como, pues, como el estratega, de que no veía claro el golpe. O sea, el golpe no lo veía como un éxito, y él siempre, en toda la documentación que se ha podido leer, incluso en entrevistas que se hicieron a Luis Bolín, que sale en la película, él siempre reflejó una duda de que no, lo que no quería es que le pasase lo de San Juan. Acabar exiliado, escapado, metido en el penal del Dueso, como un criminal. O sea, él tenía un altísimo concepto de sí mismo y como que tenía dudas de que con esa tropa fuese a salir todo bien, ¿no? Él era un tío muy, pues, como Godet, que además, le sacaste el otro día un vídeo espectacular acerca de él. Franco y Godet tenían sus roces porque eran los dos como un poco los primeros espadas de, además, unos tipos muy jóvenes los dos, muy inteligentes, muy preparados, uno de Estado Mayor, el otro no, el otro más de infantería, pero eran dos tíos muy preparados y tenían una concepción de organizativa mucho más amplia probablemente, pues, que Mola, aunque Mola fue luego el que se denominó director. Pero vamos, que en general sí que hay unos toquecitos en los que sí se ve dubitativo, Carmen Franco como mandando mucho, en fin. Sí, sí. Pero son pinceladas, yo creo que también son recursos del director un poco también para no, claro. Tratan de crear una intimidad. Vamos a ver, ellos son, yo creo, fieles. Además, creo que el asesor, no recuerdo quién era uno de los asesores históricos, ¿no? Pero Ian Gibson. Ian Gibson. Bueno, pues él no es sospechoso precisamente de ir en contra de no. los militares, ¿no? En ese sentido, de los militares, sí, del golpe. Yo creo que lo de
Es que el otro día lo comentabas, JVSS, bueno, no sé qué nombre es, entiendo que debe ser Javi, que colaboró mucho en la conspiración, comentaba lo mismo que ha dicho Miguel, de que Juan Diego era una persona de izquierdas. Eso precisamente hace más grande a un actor, ¿no? Ponerse en la piel de nada más y nada menos que Franco. Claro. ¿No? Eso todavía hace más grande a un actor. Ya estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Joaquín, en el sentido de que es precisamente en la vida íntima de Franco cuando se toman esas licencias. Como comentaba, no sé si es Pilar antes, son cosas que no podemos saber ninguno de nosotros, ¿no? Claro, por vídeos o por fotos sí que tenía unas poses realmente, bueno, un poquito curiosas, pero evidentemente no podemos entrar ahí. La figura de Carmen Polo sí que parece ser que era, bueno, lo que comentaba el otro día en la conspiración, la mujer de Mola era más la típica madre sufridora por los, y Carmen a Franco bueno, hay una escena en la que le dice que si manda a él, sí, que con esa tropa de que si acusa a Sanjurjo. Sanjurjo de borracho, y que él tenía que ser. Acá hay poder ya lo de republicano. Primero, pero luego hay una escena de la película que me gusta muchísimo, donde me parece que ni mucho menos quiere ridiculizar a Franco, o al menos yo desde fuera, desde la perspectiva de mi ignorancia total del mundo militar, se ve a un Franco que cuando ya está en Canarias, antes de coger el avión y se ha proclamado el golpe de Estado, el levantamiento en África, da una serie de órdenes a 5 o 6 oficiales que tiene a su alrededor, de con una rapidez, una velocidad, sabiendo lo que hace en todo momento, y donde da la sensación desde fuera, desde mi punto de vista, de que es una persona que está súper capacitada para lo que es su trabajo, donde esa figura grotesca desaparece por completo. A mí me da esa sensación, No sé, en eso te doy la razón. La parte militar, como todas las películas, y ahí Miguel estará conmigo, se llaman señor, no hay un buen asesoramiento, ¿no? Desde ese punto de vista. ¿Es mejor que en la conspiración? En la conspiración es mejor, yo creo que es mejor. Sí, tal vez sí, pero no, ahí es que, bueno, claro, si lo ves desde un punto de vista a gente que trabaja, que tiene como profesión ser militar, ¿no? Pues, claro, ves cosas que no te cuadran, pero es normal, ¿no? Tampoco, no es fácil, no es un mundo en que la mayoría de la gente tenga relación, con lo cual es normal que se cometan esos errores, ¿no? De todas formas, desde mi punto de vista, yo creo que sí que esa parte trata de... Que Franco realmente había estado muchísimos años mandando tropas en África. Era un mando natural, o sea, había sido mando toda su vida. No es como otros... Godet, por ejemplo, no empieza a mandar hasta que es teniente coronel. Lo dije el otro día en el vídeo. Sin embargo, Franco manda desde teniente, manda siempre. Está acostumbrado a mandar, a dar órdenes, a manejarse rápido y en situaciones muchas veces, sobre todo en la retirada de Sahagún, en la recuperación después de Anual, hay situaciones en las que él se ve envuelto como jefe de bandera o luego como o general Ucema, donde toma él la decisión de echarse a la gente al agua cuando les llega el agua por el cuello, ¿no? Uh-huh. Y no va a tener los carros de combate que le van a auxiliar. O sea, se caracteriza por decisiones rápidas. Entonces, esa parte sí que pues yo creo que puede encajar perfectamente. Lo otro, bueno, ya la escena en la que se sube sobre un soldado para que no mojarse los pies, eso es lo que forma parte de lo grotesco, ¿no? Yo creo, de cómo se ceba un poco, si no el director, el actor, yo me imagino que sea el director, ¿no? Porque eso no estará tampoco, o estará en el guión, no lo sé, no sé si son licencias de él o no, pero está claro que ahí le atacan un poco, ¿no? Bueno, yo, abundando lo que decís vosotros dos, Franco, o sea, el único ascenso por antigüedad que tuvo Franco fue de teniente, creo que a capitán, si no me equivoco, o de alférez a teniente, eso Joaquín lo sabe seguro. El resto de ascensos, perdón, ¿sí? No, digo que ahora mismo de memoria, sé que uno por lo menos ascendió por antigüedad. El único que ascendió creo que fue de alférez a teniente o de teniente a capitán, no lo tengo muy claro. Y el resto ascendió todos por méritos de guerra. O sea, Franco es una figura muy controvertida, sin duda. Estuvo luego 40 años de dictadura, en fin, y eso pues
la historia lo juzgará, no seremos nosotros, pero es indudable que fue un tío muy valiente y en África lo demostró de manera sobrada. Y eso se refleja claramente, como dices bien, en el capítulo de eso, cuando imparte órdenes, cuando incluso el momento en el que su ayudante, que es primo hermano, primo carnal, Francisco Franco Salgado Araújo, conocido como Pacón, porque era un tío también bastante alto, como que se le encara el coronel y tal, le replica un coronel y Franco se calla muy gallegamente y cuando se va el coronel le reprende al primo diciéndole, ojo, aquí el general soy yo, tú no te tomes las licencias con el coronel, no te creas que eres aquí. Y luego eso sí, las decisiones y tal, era un hombre eso de tomar decisiones rápidas. Y yo, reiterando, el tema de las dudas, eso es verdad, siempre tuvo las dudas. Sí, sí. De hecho, bueno, la famosa carta antes del golpe a Casares Quiroga, quiere decir, diciéndole, va a pasar, ahí el ejército está muy crispado, no diciendo que iba a pasar un golpe, pero sí advirtiéndole de la situación insostenible en la que se estaba metiendo la propia República, ¿no? Las razones por las que lo escribió, eso solo lo sabe él. De hecho, no se le tuvo ni en cuenta, o sea, Casares ni le respondió, o sea, pero que sí que hay partes eso, lo de los marineros ha subido el Franco Horcajadas allí encima del marinero, yo no sé si se hacía o no. Podría consultar, pero sí, es un poco unos toques eso, yo creo que es eso, licencias artísticas del director un poco, pues para no hacer una película de Franco en el 86 como demasiado, como de loa a un señor que bueno. ¿No? Sí, sí, sí. No, está claro, España que había cambiado justo pocos años después de la transición y es normal que la película, bueno, pues tuviera sus cosas. Y bueno, y porque a lo mejor, es que estos temas tan controvertidos, al final se quiere contentar a todo el mundo y por un lado dice, vamos a intentar ser fieles a lo que pasó, pero en la intimidad vamos a apretar un poco al personaje que nadie se ha atrevido a apretarlo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y contentamos también a los que van a ver la película desde otro punto de vista. Es que al final en España ya sabemos que estos temas hay que tratarlos con mucho tacto. Tenemos muchos comentarios. No estoy de acuerdo, ¿eh? No estoy de acuerdo. O sea, venga, a nivel pues de... No, a nivel... Quiero decir, a nivel de amante del cine no estoy de acuerdo. Si tú quieres hacer una película histórica, como pasa en La Conspiración, y haces muchas partes de esa película bien... es que no se entiende cuando estás metido en el... Yo es lo más crítico que tengo con la película. No se entiende que estés haciendo un relato bastante real o que se acerque. Y luego esos... Bueno, esa escena, ¿no? Por ejemplo, yo me eché a reír, pero a reír a carcajadas. Pero no encaja con el objetivo de una película cuando quieres que sea histórica. Si estás haciendo bien una parte, no tiene ningún sentido que quieras hacer lo otro. Para una película de humor o de comedia negra, para acabar de explicar lo que es la guerra civil, está la vaquilla, ¿no? No encaja, son cosas que no encajan. No, yo, bueno, intentando dar una explicación a lo que yo me refería, intentas hacer una película histórica, pero para contentar un poco, no sé, como que, pero nos vamos a meter con Franco, ¿no? Ahora nos vamos a meter con él, que ya está muerto. O sea, es una... Pienso, ¿no? La verdad que no... Incluso Carmencita está triste y tal, ¿no? Esos comentarios que hace. Es un poco cursi todo. Es todo como un poco cursi. Sí. No. Quiero decir, no viene... No me parece que venga a cuento. Sí, admito lo de Carmen Polo cuando puede hablar así de los otros y hablando en términos militares, ¿no? Vuelvo a repetir, desde fuera y desde mi profunda ignorancia, sí da la sensación de, después de ver la trayectoria de todos, de que el que más se lo había currado dentro, que nadie interprete que esto es una defensa de Franco ni esto precisamente de mí, pero el que más tiene, como decía Miguel, una trayectoria desde joven es Francisco Franco, ¿no? Que Carmen Polo viera ese punto de vista. También es verdad que en esta película, en La Conspiración, hay una cosa, o sea, en La Conspiración se ataca a Franco de las dudas de Franco. Aquí salen escenas donde Franco y su entorno militar, en este caso, el mismo Franco dice, panda de, no sé si es inútiles o de mediocres que hay allí, de las noticias que llegan de la preparación del golpe desde la península. No sé si recordáis esa escena.
que está tomando algo, tomando un café, y es ahora la postura o la visión de Franco llevando mediocres a los que están preparando el golpe en Madrid, al contrario de la conspiración que se enfoca desde el otro punto de vista a las dudas de Franco en Canarias. Bueno, hay otra escena, Miguel, que, bueno, antes de empezar, de seguir con la película, es que tenemos un montón de preguntas, claro, y la primera es, han comentado como 7 u 8 veces, empezó Beatriz Mangas, la protagonista de Victoria Kent, que lo digo siempre que ahí aparece, sobre lo de la Collares, ¿no? Que le llamaban la Collares. No sé si estos aspectos así más lúdicos, festivos, ¿no? Los tenéis vosotros, sé que le llamaban la Collares. Imagino que será porque siempre lleva un collar largo vistiendo, ¿no? Prácticamente sí, no, y el tema de las joyas, eso siempre se ha escuchado, y sobre todo, bueno, yo en algunos sitios, en la Plaza Mayor de Madrid, en algunas joyerías, a ver, era la mujer del caudillo, ¿no? Iba a los sitios, en la época, pues, joder, estaba mandando su marido y tal, y por lo visto, pues, se rumoreaba que era aficionada a las joyas, tal, llegó a una joyería, decía que le gustaba mucho y tal, y probablemente, pues, el joyero, pues, por miedo o por lo que sea, pues, no tenía el valor de cobrarle la joya. Eso quedará un poco para el anecdotario. Yo, la verdad, siempre se ha rumoreado como muchas cosas. Se llegaban a rumorear barbaridades de que si Carmencita no era hija de Franco, que si, bueno, 20.000 cosas, ¿no? Es decir, eso forma parte un poco del anecdotario, de la rumorología, un poco eso, pues también muchas veces con espíritu de, ¿no? de ridiculizar o de Como la escena de las lentejas, donde se menciona el tema de las lentejas. Yo solo se lo he leído a Preston y francamente, es posible, no lo sé, pero a mí me parece muy raro. Se lo he leído a Preston. Luego lo estuve buscando y nunca encontré más relación que esa. No tengo ni idea. Que lo ponga fuerte, Preston. No extrañaría, Preston en la biografía de Franco habla de la escena del tema de las lentejas. Pero el legionario también... Preston incurre, como en todos los historiadores, ojo, en algunos errores. También hizo una de García Lorca y también pues había algunos pequeños errores. Es normal. Quiero decir, esos tiempos tan de convulsos que en lo que todo el mundo al final te intentaba casi disculparse de sus acciones o sus comportamientos, ¿no? Y tal. Sobre todo cuando él inició el estudio o tal, ya había pasado todo, Franco se había muerto, quiero decir, mucha gente también intentaba quitarle y llegó a su participación. El tema del legionario, yo creo que es más un reflejo de el carácter de Franco, el carácter tan recto, tan temible en parte, siendo una figura, pues eso, pues un tipo bajito, con voz un poco atiplada, aflautada, como un hombre de esas características, había mucha gente que le extrañaba que luego tuviese tanto respeto entre sus tropas, sobre todo en el tema de los legionarios, que eran unos tíos francamente aguerridos y unos tíos hechos para adelante, ¿no? Pero es que era un tío... perdón por lo de tío, pero bueno, era un tipo muy hecho para antes. O sea, era, de hecho, hay una anécdota, seguramente la conocéis, que Sanjurjo, que fue su jefe en una etapa de la Guerra de África, llegó a amenazarle con tirarle una piedra a la cabeza si no se agachaba, porque está todo el mundo tirado en el suelo, los tíos, además los rifeños eran unos tíos muy buenos, y Franco permanecía de pie. Y Sanjurjo le dijo, o te tiras al suelo, te pego una pedrada y te tiras al suelo. Vamos, más o menos, ¿no? Y tal, que le amenazó con, te van a matar, estás buscando, parece que te estás buscando que te maten. Era un tío que con una sangre fría y luego tenía un carisma muy especial para sus legionarios. Sí que es verdad que era un hombre que incluso cuando estuvo en la Academia de Toledo no soportaba el tema de las novatadas y las quitó cuando él fue jefe de la Academia, de general de la Academia de Zaragoza, y probablemente pues el tema de la disciplina le llevaba a rajatabla en la región. Y en esa época, estamos hablando de los años 20, siempre lo dice Joaquín, bueno, muy acertadamente. Pero hasta el punto de... No, de fusilar no creo. No, yo creo que no. Eso es seguramente sería un castigo ejemplar, pero yo creo que fusilar por eso... No. Lo mandaré a un castillo y ya está. Lo que respecto a lo de Carmen Polo, yo no soy capaz de llevarle la contraria a una persona que se llama Beatriz. O sea, el mejor nombre del mundo, mi sobrina y mi madre se llaman Beatriz, y a Victoria Kent no le puedo llevar la contraria. No, tiene toda la razón.
Un oyente es que lo ha puesto, ya lo ha contestado él. En Barcelona se hacían recaudaciones entre los gremios para que la joyería que le tocara, sí, la victoria, la visita, perdón, de Carmen Polo, regalarle la joya. Entonces, en vez de decir al que le toque, pues que se fastidie, hacían una bolsa y esa bolsa fuera para la joyería víctima de la visita de Carmen Polo. Nadie, evidentemente, se atrevía a cobrarle y quería las joyas. Hablo de Barcelona, ¿eh? Es un hecho que se puede contrastar en muchísimos libros. En Barcelona, que siempre escogía lo más caro. Entonces, sí, se hacía de esa manera. Felicidades al oyente, no se puede explicar mejor. Es así, fue así, vaya. ¿Cómo se nota que ya que te has pegado un montón de años haciendo radio? ¿Por qué? Porque nos ven, nos oyen, pero nos ven también. No, porque dices oyente siempre. Ah, vale. No sé de qué me habla, pero he tenido un sábado tan extraño hoy. Vale, sí. Bueno. Hay otra escena que yo creo que también me llama mucho la atención, ¿no? Y es el... Hablo de Franco, concretamente. Sí, Claudio, este empieza, ¿eh? Sí. Claudio, ese empieza. Dale. Ya se me ha ido el santo al cielo, claro. Me has despistado con Claudio. Bueno. No, el otro día decían que los mensajes... Claro, que no leyéramos los mensajes. Es que son muy interesantes, claro. No... Ya, pero hay muchos y no podemos contestar a todos. Vale. Bueno, hablo de Franco. Cuando pasa, le forman la guardia, porque llega el general, ¿no? Y quieren hacer ver que Franco... tenía una disciplina muy estricta, dice que se me arreste al soldado por el botón. Un general nunca va a decirle a un capitán, arrésteme al soldado. O sea, arrestará al capitán o al teniente que le ha montado la guardia, pero no al soldado, evidentemente, porque efectivamente es el que le ha montado la guardia. En ese tipo de cosas, son pequeños detalles, pero se ven los errores de, bueno, pues que no tenían quizá un asesoramiento, claro, en 1986... A ver qué militar te asesoraba en estas cosas, ¿no? O sea, efectivamente. Todavía. Te iba a decir, pues entonces no lo hagas. Hoy en día, no sé, es que Matthew McConaughey, ¿cómo se llama? McConaughey, se dejó no sé cuántos kilos en una película, suma otros 30, se mete. Hoy en día, no sé, si. No, vamos a ver, yo me quiero poner a hacer un guión. Y yo hablo con alguno de vosotros, oye, dejarme en esta esquina y observo y veo, quiero decir, si tú quieres hablar de un tema en concreto, no sé, aunque sea en el año 86, pues y menos excusa en el 2012 para hacerlo mal, ¿no? Si pues mira, observas, te metes, digo yo, a no ser que esté prohibido, me parece a mí que no. No, habla el que va. Hablando de este tema precisamente, bueno, primero que existe la figura de militares retirados que podían asesorar perfectamente. Es una cosa que es curiosa, yo siempre claro, pues eso, de formación profesional, ¿no? En muchas películas, pero no solo de militares, también muchas veces de guardias civiles o policías y tal, ves ciertas cosas que tiras las manos a la cabeza. O sea, pero incluso hasta galones, en muchas series, ves los galones ya no mal colocados. Es que galones que dicen mi coronel y lleva galones como de capitán. Quiero decir, yo muchas veces digo, coño, pero no hay ningún alguien que... Ya un asesor, que sería fundamental, sino alguien que haya hecho la mili, y diga, eso, oye, mira, es que ese hombre es capitán. ¿No? O sea, yo he visto verdaderas, me imagino que vosotros también, sobre todo Joaquín, bueno, ¿no? Que también puede formación personal, pero cosas que realmente son surrealistas. O sea, son surrealistas. Yo creo lo que dice Joaquín, que en esa época, el 80 y pico, el ejército era el que era y probablemente pues no tampoco ellos tenían demasiado interés por asesorarse militarmente. A lo mejor algún asesoramiento. Yo creo que en eso, por ejemplo, el tema del botón, lo que dice Joaquín. Franco, como cualquier general, le habría metido un cuerno al capitán y el capitán al teniente, el teniente al sargento, por no pasar revista a los soldados. No van a cogerse acerca al capitán como si fuese Franco un cabo escuadra y le diga al otro, arresta ese que lleva el botón tal. Yo creo que intentan reflejar eso, lo disciplinado, lo exigente que era, el tema del fusilamiento del legionario, eso, ¿no? Es algo desproporcionado. Pero sí que a lo mejor querían, yo creo que es eso, también muchas veces, no por disculpar a esta gente, pero muchas veces son licencias artísticas, ¿no? Pero sí que es verdad que no costaría nada
tener un asesoramiento mínimo de estos temas. Y que la película, que en algunas cosas es verdad que tiene sus puntos flacos, pero la historia, cómo la va hilando y tal, no está mal. Desde el comienzo, cuando está el chico este que está con la mujer, está en el despacho, escucha, bueno, pues está lo del director, Galarza, tal. Esos temas, pues por lo menos van introduciendo, te van dándote una serie de datos de quién es quién, quién era la cofundación y tal. No está mal tratado. Estoy empezando un poco por el principio de la película, pero sí, no, que es verdad, no, que eso, lo del asesoramiento muchas veces es sorprendente como poco. Os quiero poner solo un ejemplo, solo uno. La película El hundimiento, la película alemana de los últimos días de sí. Hitler en el búnker. Hitler, Marta, Joseph Goebbels, sus hijos. Eso, esa maravilla, porque es una de las mejores muy películas. Espectacular. Jamás. Espectacular. De guerra y de las mejores de la historia del cine alemán. ¿Cómo consiguieron reflejar? Porque claro, para eso están los libros, los pocos supervivientes que hubo del búnker, para saber que esa película es práctica, es lo más real que puede haber a lo que pasó en la realidad. ¿Cómo se consiguió? A base de asesoramiento y de informarse y de empaparse. Bueno, porque ahí la principal fuente en esa película era una secretaria, que además salió en varios documentales luego, que era una secretaria personal de Hitler, que claro, contaba todo lo que había pasado allí, porque había sobrevivido. Muchos de los que estaban en el búnker no sobrevivieron más allá de 1945. Nos están echando la bronca diciendo que nos vamos por detalles pequeños, ha sido culpa mía. Pero bueno, yo quería reflejar simplemente el hecho de cómo intentaban representar a Franco. Desde un punto de vista histórico, ¿os creéis la conversación de Mola y Fanjul? En el que Mola prácticamente le chorrea a Fanjul de forma tan... Cuando Fanjul era no solamente era general, sino que había sido diputado en Cortes durante muchos años. La figura de Fanjul está un poco olvidada, porque evidentemente en el 36 fracasa en Madrid y lo fusilan. Pero Fanjul había sido diputado en Cortes muchos años. Una de las y cosas muy combativo. Que, y muy combativo. Sí. Y de hecho, él mismo se defiende, porque era abogado, y él mismo se defiende en el juicio. Bueno, tenía todas las de perder, evidentemente, pero él mismo se defiende. Y yo no me creo eso de que Mola le pegue un chorreo primero, porque Fanjul era general de división. De división. Y Mola era general de brigada. Pero le pega un chorreo allá a Fanjul, como diciéndole casi que es un cobarde, que tiene que coger las tropas, que su misión es salir y tal. ¿Os creéis eso? No. En absoluto. No, de hecho, eso. Se ve un Joaquín Fanjul dubitativo, que no sabe por qué terreno pisar. Pero entonces, y preguntándole como a Mola y tal, pero entonces saco las tropas y el otro indignó, pero ¿qué van a hacer tus tropas, los soldaditos, contra los guardias civiles y los guardias de asalto y tal? Abroncando, no, es eso, esos detalles que sí claro. que joder, estropean un poco el tratamiento de la película, que en general, bueno, pues te puede gustar más o menos, pero bueno, por lo menos tuvieron el valor de hacer una cosa en esa época, un poco hablando del planeamiento, cómo se llevó, el tema del Dragon Rapide, de la financiación. Por eso, esos temas, digamos, que seguramente nos reclaman los oyentes y los visionantes, pero los televidentes, no se dice, ese tema no... A ver, profesional, Joaquín, no, pero... ¿cómo decimos? Venga. No, pues podéis decirle... ¿Televidentes? ¿Cómo es? Televidentes, no sé cómo se dice, la verdad. ¿Telespectadores? No soy un reputado youtuber. No, pero bueno, ¿pero qué es eso? Que es... sí que es verdad que es una pena, porque joder, hay algunas figuras, es verdad lo que dice Joaquín, que Fanjul, igual que Godet, quedó una figura igual que Batet, igual que muchas figuras, joder, el que estuvo de teniente coronel en regulares, no me sale el nombre ahora, que era el jefe de la aeronáutica, Joaquín, general también de división, que fue a tratar de convencer a Cabanillas. No me sale el nombre. ¿De la aeronáutica? Sí, el que fue que se metió en la boca del lobo. Es que no me sale el nombre. Bueno, no me acuerdo. Era de caballería, era procedente de caballería. Bueno, sí. Estas figuras que han quedado empequeñecidas probablemente por eso, porque bueno, pues a uno lo fusilaron de un lado, a otros de otro, y su participación en la guerra pues fue ínfima porque fue en el inicio, ¿no? Y es efectivamente lo que reflejamos aquí.
la figura de este hombre de Fanjul quedó eso, desdibujada, como un tipo que era prácticamente un cobardica, que se quedó encerrado en el cuartel de la montaña y no supo qué hacer. Pues no, 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 no. La figura de este hombre no, no se merece, yo creo, ese tratamiento. Lo que dice Joaquín, era un diputado muy combativo, creo que era por la derecha agraria o algo así. Sí, fue por los agrarios y por el Partido Liberal Conservador, porque este era diputado ya en la Restauración. O sea, que, como antes los militares podían ser diputados. ¿No? No, y además un hombre muy capaz, quiero decir, muy capacitado. Sí, 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 igual que muchas veces también ponen a Cabanellas como un poco, desde el respeto a toda la gente y tal, como un poco un abuelo cebolleta y sí, tal. Sí, el abuelo. El abuelo. A ver, Cabanellas fue un hombre que combatió en África, creo que también en Cuba, quiero decir, ojo, estamos tratando muchas veces, damos una pincelada. Es el problema muchas veces de las películas, que hay gente que le da un criterio casi histórico cuando se incurren en estos errores, igual que en muchos libros, ¿no? No podemos tomar literalmente porque luego las cosas es lo que pasa. Se les da un tratamiento, probablemente intentando hacer más ligera la historia, se les da un tratamiento un poco injusto, ¿no? ¿Crees, Joaquín? Yo estoy totalmente de acuerdo. A nivel de simbolismo también es muy importante. Hacía 1,80 m Mola, se le encara, figura un poquito así como de matón, tú no eres nadie, tú no tienes ni idea, a Fanjul vestido de civil, muy desaliñado, mayor, lo pone muy mayor, lo que dices, ¿no? Esa frase, ¿qué van a hacer tus cuatro soldaditos contra la, tus cuatro soldaditos contra la Guardia Civil? ¿Qué piensas? Tan mal estaban las tropas en Madrid. Dice, tú no tienes que ir a Madrid, tienes que ir al norte a unirte con mis tropas que ya habrán conquistado el norte, que lo hablamos el otro día. Un Fanjul ya no dubitativo, como si fuera eso, el capitán del equipo que es el mejor de jugando al fútbol contra el novato que es un tuercebotas que no tiene ni idea. Pues sí, 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 claro. Si no sabes lo que ha sido Fanjul, ¿no? A nivel histórico o la importancia que tenía, o el que no le puedes hablar así a una persona con ese rango, es una imagen. Lo pone, si acaban ellas, estoy de acuerdo totalmente, ¿no? Lo decíamos en la conspiración, lo ponen como el abuelete de todo el grupo. Es que aquí ya no es que lo pongan como un abuelete o una persona, lo ponen como una persona totalmente incapaz, totalmente incapaz. Sí, sí. De todas formas, una cosa que se refleja un poco en la película, también en la conspiración, es que realmente todos los que se organizan para sublevarse, al final tenían procedencias ideológicas, hablo, muy distintas, ¿no? Tenemos a un Quindelán, por ejemplo, que es monárquico, que era el jefe de la aeronáutica militar, que había sido oficial de ingenieros y que luego sería el ministro del aire. Tenemos a Cabanellas republicano, a Queipo de Llano republicano, que quieren salvar a la República, esa es su idea en el golpe. Tenemos a Yagüe, por ejemplo, que es falangista. O sea, dentro de todos los militares que se organizan y dentro de todas las de todos los que van a apoyarlo, porque también hay parte de la sociedad civil, una parte importante de la sociedad civil, que está con el golpe, incluye incluso a los intelectuales que habían formado parte de los que dieron parabienes a la República en el 31, Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Pérez de Ayala, el propio Unamuno, la famosa escena, todos estos apoyan el golpe, porque el golpe de inicio, todo el mundo piensa que va a ser algo parecido a lo que hizo Primo de Rivera, que es un directorio militar durante unos meses, la primera idea de Primo de Rivera, y todos quieren, porque quieren salvar a la República, ¿no? Muchos de ellos quieren salvar a la República porque piensan que con el gobierno del Frente Popular, después de lo que ha pasado en Asturias, después de todo el tema, sobre todo de orden público, ¿no? Que se les estaba yendo de las manos al gobierno, incapaz de sostener los asesinatos de un lado y de otro, ¿no? Los grupos radicalizados, los falangistas por un lado, las milicias de la CEDA, las milicias del Partido Socialista, el MAO, la milicia antifascista y tal, tal. Supongo que hablaremos después de un capítulo especial, solo un inciso, que sale en la película, que es también los seguidores del fascio, con el tema del asesinato de Calvo Sotelo, el entierro, el funeral, etcétera, etcétera. Es un tema muy, muy bueno, suspicaz. Supongo que haremos un capítulo aparte, ¿no? Quiero decir que ahí también entraban los seguidores del fascio italiano. Bueno, claro, pero es que Calvo Sotelo, yo he llegado a escuchar gente decir que Calvo Sotelo era el líder de la oposición.
Calvo Sotelo era realmente de un partido casi minoritario. Era una figura muy importante. Calvo Sotelo en España, sobre todo en la época de la dictadura del Primo de Rivera, le llamaban el ministro bolchevique. Le llamaban el ministro bolchevique, porque fue precisamente de los que empezó a apretar a los empresarios para que pagaran más impuestos. O sea que fue el que elaboró el estatuto municipal, el primero que mete en una ley el voto femenino, aunque condicionado. Carlos Sotelo era una mente muy preclara. Además, porque Primo de Rivera se rodea de tecnócratas, y uno es Ainhoa y otro es Calvo Sotelo. Sí. Calvo Sotelo era el número uno de todo. Luego, evidentemente, se va radicalizando desde un punto claro, de vista pues, ideológico. Vayamos a lo que es la película. En la película salen una serie de cosas apoyando el golpe, en el funeral la mano alzada, que eso sí que fue real. Por eso decía que supongo que querrás hacer un capítulo aparte. Era solo un... Perdóname. No, bueno, hablo, aunque esto va a raíz de la película, ¿no? La figura de Calvo Sotelo, evidentemente, sale el entierro. Un discurso muy con el brazo en alto ya, en 1936, no sé hasta qué punto, bueno, puede ser, ¿eh? Me imagino que se habrán documentado. Yo, Eso es real. Antonio Goicoechea, que era el jefe, bueno, en ese caso, pues tomó el, era jefe de una parte de la derecha, y que probablemente era bastante más exaltado que Calvo Sotelo. A Calvo Sotelo, efectivamente, lo tratan, yo creo que bastante injustamente, sobre todo en una conversación que tiene, que él le quería dar una lista prácticamente para tíos que fusilar a uno de los contactos que tenía Franco. Sale una conversación, que esa conversación, yo no sé dónde la han sacado, que sale un señor hablando con él y dice, si yo le doy una serie de nombres de gente peligrosa, tal, no sé... El Calvo Sotelo, o sea, la figura de Calvo Sotelo es verdad que era un hombre que venía de la monarquía, venía de la dictadura, ministro de Hacienda con Primo de Rivera, y luego fue muy combativo. De hecho, bueno, son famosas los enfrentamientos que tenía pues, con la pasionaria, con Prieto, con Largo Caballero. Pero la pasionaria le dice que es el último discurso que ha dado. Efectivamente, que va a dar. Es el último discurso que va a dar su señoría. Sí, sí. Y lo de las anchas espaldas y tal, ¿no? Pero que la figura, o sea, en eso lo mismo. Meten una serie de datos, igual que lo de Franco y su mujer hablando de, ¿no? Carmen Polo hablando en su habitación y ella dándole como casi directrices y tal. Eso yo creo que son licencias que, bueno, yo no sé dónde vienen, pero por ejemplo, el tema de... yo creo eso, como un poco las derivaciones de la película sí que se desvían quizás, pero lo que es el bloque lo explican bien desde eso, desde la planificación. Luego lo que también otro error, perdonad que retroceda un poco a los comienzos de la tal, es el Yagüe, el general que entonces era teniente coronel Yagüe de la Legión, con los otros allí, vamos, con el resto de oficiales en una comida gritando lo de café, café, que es verdad que se gritó, pero no, señores, nos vamos a levantar, tal, eso no lo dijo. Vamos a sublevar, Porque de hecho, nos vamos a sellar, nos vamos a sublevar. Lo de café sí lo decían, pero lo decían los oficiales más jóvenes, que eran camaradas arriba Falange Española. Y de hecho estaba el delegado de gobierno. Creo que el delegado de gobierno, bueno, una autoridad civil que estaba en la comida, que eso fue unas maniobras del Llano Amarillo, estaba con el general Romerales y estaba la figura política civil del momento. Y de hecho él preguntaba, ¿pero por qué piden tanto café si aún estamos con el primero? Sí. Está claro que sí, ya era un tío pues de raza, un tío muy echado para adelante, pero eso, por ejemplo, son detalles un poco como para presentar y explicar en qué nivel estaba de crispación y la Legión y las tropas de África, la disposición va a sublevarse tal. Pero claro, si pones eso, lo mezclas, haces un totum revolutum y lo metes en la comida esa, que existió la comida, sí existían esos gritos, pero no existió en ningún momento a Yagüe gritando delante de su general, que era Romerales, y del político de tal, que me voy a sublevar, porque no era así, o sea, no fue así. El 12 de julio lo pintan eso. Claro, es que extrañaba mucho, claro. Hay que tener en cuenta que en Llano Amarillo podía estar, por ejemplo, el capitán Casado, que estaba destinado en Melilla, claro, y que era de la UNRRA, y no era el único de la UNRRA, porque había varios, estaba... No había muchos. Había muchos de la Unión de Militares. En la Legión había.
y dentro de la legión. Bueno, ahí tienes a Fermín Galán, laureado legionario, y mira, de luego, ¿no? O sea, que, esa idea siempre de los militares golpistas y de asociar a todo el ejército con la sublevación de 1936, es que había muchos del otro bando, y además radicalizados en el otro bando. Fermín Galán estaba más cerca del anarquismo que de la República, realmente. Totalmente. Sí. De hecho, la famosa carta... Sí. Tengo aquí volviendo a lo de Calvo Sotelo, que decías, esas palabras que son textuales, no voy a decir todo el discurso de Antonio Goicochea, pero sí que dice, sí. Nuestra vida es una triple labor, imitar tu ejemplo, vengar tu muerte y salvar a España, que todo es uno y lo mismo. Porque sí, sí, salvar sí. a España será vengar tu muerte, e imitar tu ejemplo será el camino más seguro para salvar a España. En ese momento es cuando empiezan muchísimas personas que acuden a levantar el brazo en alto y a gritar viva al Fascio. Sí, al final ahí esa época era una época muy crispada ya. A ver, habían matado a uno de los políticos principales de, digamos, de la oposición a, ¿no? a la República. Estaba todo muy crispado. Habían matado previamente, esto fue una acción de venganza por el teniente Castillo. También sale en la película, ¿eh? Otro que sale de la película. Bueno, que este hombre estaba también súper radicalizado. Antes habían matado, que además lo comenta Joaquín en otro vídeo, al capitán de ingenieros Faraudo, que era instructor de las milicias socialistas, creo, y este hombre también. Y antes Castillo, al alférez de la Guardia Civil. Anastasio de los Reyes. Esto es una escalada. En el entierro ya hay muchísima violencia. Hay una crispación, igual que, efectivamente, igual que en el, de hecho, hay una fotografía del teniente, el ataúd del teniente Castillo está cubierto por una bandera roja, quiero decir, sí, que sí, ya sí. estaba todo excesivamente, ya la crispación había llegado tal. De hecho, se dice que la muerte de Calvo Sotelo es un poco lo que impulsa a Franco a dar el paso adelante, como que es el punto sin retorno, ¿no? Yo quería hablar de eso. Estoy... Total, como es un tema que pocas veces difícilmente lo vamos a saber, es opinable. Yo siempre he estado en contra de esa narrativa que últimamente se ha puesto de moda por depende de qué sectores. No estoy de acuerdo en eso, al igual que no estoy de acuerdo, evidentemente, en lo que hablábamos el otro día, ¿no? Esa tendencia también de unos determinados grupos interesados en hacer ver que hasta el año 36 la República era el paraíso, ¿no? No estoy de acuerdo radicalmente con ninguna de las dos. Creo que el golpe estaba totalmente decidido, que Franco estaba totalmente decidido a actuar, y lo que le hacía dudar no era un hecho como ese, que evidentemente sí que le mosqueó, sino las dudas de los preparativos por parte de los organizadores y de la otra parte, que decir, ¿no? Evidentemente, si alguien queda que piense que la República era una maravilla y no había ningún conflicto, que fue una sorpresa para todos. Bueno, solo fue una sorpresa para Dormilón Casares Quiroga. El resto, bueno, que sale en la película. Claro, ¿no? Sale en la película. Esa frase que el otro día hablábamos, ¿no? Pertenece al 11 de julio, según la película, cuando el periodista le pregunta que en África se oyen comentarios del levantamiento de la Legión. ¿No? En ese caso, y dice, pues ellos que se levanten, que yo me voy a dormir. Bueno, sale riéndose. Creo, bueno, que sería algo parecido con la afición que tenía el señor Casares Quiroga a dormir. Sería una escena similar, además, con un poco de soberbia, ¿no? Cuentan que hacía, que esos días tenía, ¿no? Hasta, bueno, incluso una llamada ya el 18 de julio a Azaña, cuando está enloquecido totalmente, diciéndole una falsa alarma. Ha sido todo una falsa alarma, ¿no? Bueno, es que realmente tú lees los periódicos del día 19 de julio, el 20 de julio, y el golpe estaba resuelto. Ha fracasado el golpe. Yo creo que los líderes del Frente Popular, sobre todo los que formaban el gobierno, fueron bastante ingenuos en ese sentido, ¿no? Porque que se te cuele... Muchísimo. Claro, fueron bastante ingenuos. O sea, no ser capaces de parar algo tan... Porque a ese nivel de organización, por muy prudentes que fueran, estaban envueltos pues prácticamente... Que en muchos casos, Joaquín, ni siquiera fueron prudentes, quiero decir. Porque no, en Barcelona no lo fueron, mismo claro. Se localizó una lista con todos los conjurados. Claro. Sí. La tenía el capitán Escofet. Escofet, ¿no? Sí, Escofet. Sí, que yo en el libro que escribí
trato sí, de ese sí, tema sí. un poquillo, pero bueno, que es que eso es así. Y como y en Madrid, o sea, se sabía, o sea, y había nombres, eso sí que lo reflejan, lo de este hombre, lo de el ¿cómo se llamaba? El teniente coronel Galarza, Valentín Galarza, sí, que era como el enlace sí. en Madrid de todo este tema, de golpe y tal, y la policía lo seguía, o sea, había sospechas tal. Y lo que comentabas, Roberto, precisamente sí, Franco no es que no estuviese decidido. Franco, yo, y eso sí que lo reflejan bien, cuando él está en el cuarto con Luis Bolín, que fue el que consiguió el Dragón Rapide, bueno, por las gestiones de Juan March, él lo que tenía era dudas de que fuese a salir mal. O sea, que él lo que no se fiaba mucho era de que todo eso, de que toda esta conjunción de gente, eso, entre Queipo de Llano republicano, Cabanellas de un lado, Mola por otro lado, los carlistas, además que se refleja también eso, los carlistas por un lado, luego que lo poco claro que tenían tanto Madrid como Barcelona, que claro, sin Madrid el golpe prácticamente era ya el inicio de una guerra civil, porque si no cae la capital, difícilmente estaba, y eso yo creo, eso sí que es verdad que probablemente Franco en su mentalidad muy perfeccionista, muy controladora, muy tal, yo creo que eso a él, es que ¿sabes qué pasa? Que yo no veo, o sea, solo veo una parte de los comentarios. Hay una frase, os iba a comentar sobre eso, sí. Hay una frase que dice: tenía más miedo a la revolución social que al golpe de Estado. Bueno, no, yo no lo sé, puede ser. Pero hombre, el 34 estaba ahí. No lo justifica para mí. Yo lo que os quería preguntar, que no quiero que se me olvide, claro, yo no, ya lo vuelvo a decir, es que no tengo ni idea de las formas y tal. La conversación con, la hablamos el otro día, Joaquín, de Batet, ¿sí? Que sale esta vez con Mola, más real que no lo que se pasó en la conspiración. Vosotros, evidentemente, sabéis mucho más de las formas con las que se hablan, ¿sí? Y luego el contenido, ¿qué os parece? Bueno, yo creo que el contenido me parece que lo refleja el comandante Maíz, que era el ayudante de Mola. Y el contenido, por lo menos la parte de prométame que no está metido en alguna aventura. Sí, eso sabemos, sí. Digo, las formas... Mola le dice, no lo sé. A ver, Batet es primero, superior de Mola. Era un tío más sereno, ¿eh? Era un tío muy sereno. Batet, de hecho, su serenidad es vital en Barcelona. El 34 en Barcelona, porque si no es por él, podría haber habido otra masacre. Y, bueno, su buen hacer y que los escamos salieron huyendo por las alcantarillas con sí, Josep sí. en cas sin sí. al segundo cañonazo. O sea, que totalmente, sí, sí, hasta el Pirineo llegó. Arrastrándose. Sí, los escamots no tenían. Los escamots, estamos hablando de los soldados de Estat Català, había muerto ya Masià y Josep Dencas, que era el consejero de seguridad de la Generalitat y que lideraba a los escamots, era una milicia más cercana a paramilitar. Paramilitar, fascista. Además él tenía habilidades con el fascismo italiano. Sí, hoy, totalmente. Hoy en día hay tres grupúsculos en Cataluña, no voy a decir los nombres, porque no se merecen ni siquiera publicidad, que los quieren imitar. Es que solo las trazas, las pintas que tenían esta gente. Tenían como unas camisas pardas también. Era una cosa un poco ridícula. Pero era muy ridículo, te iba a decir la palabra. Lo que dice Joaquín, perdona Joaquín que te interrumpa, sí. Es eso. Domingo Batet era un hombre precisamente eso, sereno. La caracterización lo pone en calvo. Batet no era calvo, no era como nosotros, que somos donantes, ¿no? Yo me rapo la cabeza, no sé de qué hablas. Yo soy aquí la el único que tiene pelazo aquí. Es por donante, es por decisión propia, yo no sé de por quién hablas. Pues Batet tenía pelo, no tendría un tal, pero sí, bueno. Pero eso es un detalle nimio que luego me echar la bronca a los televidentes. Pero bueno, el carácter, que sí, la patria usted lo tiene en mis cojones, tal, no me pega nada que Batet se dijese a él. Lo otro sí, lo de deme usted la palabra que no se va a meter en ninguna aventura, claro, es una pregunta con trampa, ¿no? Porque al final yo no me meto en ninguna aventura, me estoy metiendo en intentar salvar a la patria, según la mentalidad de Mola. No estaba negando tampoco. Hay una cosa que me sorprende también sobre esto y os quería preguntar.
pintan un Batet que da por hecho, que está seguro, que el otro día te comentaba Joaquín, que parece que es el único como que se entera un poco de lo que va a suceder. Pintan a un Batet que da por hecho lo que va a suceder, que acusa directamente a Mola, un Mola que indirectamente dice, le pregunta a Batet, ¿con quién están ustedes? Dice, desde luego que con usted no, algo así. Sí, sí. Lo da como por hecho. Y luego, ¿qué sentido? O sea, luego no le encuentro qué sentido tiene a preguntarle, ¿está usted metido en alguna aventura? Porque pintan a un Batet como que sabe que lo que está haciendo Mola. No me cuadra porque, no sé, yo desde fuera, mi sentido común dice, vamos a ver si Batet es superior a Mola y lo tiene tan claro. Y Mola, sale una frase en la que Mola le dice, deténgame usted o métame en un castillo, ¿no? No, sí. No sé qué os parece esa parte. Bueno, pues yo, a ver, la conversación evidentemente no probablemente en ese tono, pero está la cuenta del comandante Maiz y es evidente que sabían que iba a haber un golpe. Es que sí. Pero yo creo que ellos pensaban que iba a ser algo parecido a la Sanjurjada, algo un poco mucho más inocente, que iba a ser fácil de desbaratar. Mayol, que era el director general de seguridad, pensaba que lo tenía todo más o menos controlado, que al estar tan alejados unos de otros y estar alejados de Madrid, de Barcelona y de Valencia, que eran las plazas más importantes, aquello no iba a ir a ningún sitio. Yo creo que, por eso digo que eran muy ingenuos, evidentemente. Pero claro, por ejemplo, Franco se persona en Marruecos y tanto Franco como Mola. Si Mola va a Marruecos, lo hubiera pasado igual, ¿no? Mola se persona porque había estado... Mola va a Navarra después de estar en Marruecos. Efectivamente. O sea, él había sido general en Marruecos. Él llega allí, conoce la oficialidad y nadie se le hubiera puesto en contra, ¿no? Más que cuatro oficiales del Ejército del Aire, bueno, de la Aeronáutica Militar, que fueron los únicos que presentaron cierta resistencia. El primo hermano de Franco. Por ejemplo, que a ese sí que lo mandó fusilar. A ese sí. Pero sí que creo que la conversación, evidentemente, fue en esos términos, pero no con ese tono, ¿no? Yo creo que sí que va un poco a tranquilizar, Batet va un poco a tranquilizar al director general de seguridad, probablemente, o al ministro de la guerra, diciendo que nada, no se preocupe, que no, esto que dicen ustedes no va a ningún sitio, ¿no? Luego, mira, Batet le costó la vida. Claro, pero por eso, Batet, ¿por qué Batet? Porque Batet era un tío preparado. Sí, perdón, si hay militares escuchando lo de la palabra tío y tal, no es una manera de hablar, ¿eh? Era una persona preparada, al contrario que muchos otros vimos que no. No entiendo si tiene, es que no sé, será que yo no tengo ni idea dentro del mundo militar, pero ¿por qué si él lo tiene claro, por qué no, al menos con Mola, actúa? Pues mira, en ese caso, justo hubiera actuado sobre el director, en este caso. Probablemente porque, primero, como le pasó también un poco a Llano de la Encomienda en Barcelona, no tan exagerado, seguramente Batet era un hombre muchísimo más preparado probablemente que Llano de la Encomienda, pero sabía que si hacía eso probablemente podría desembocar en algo más grave. Quiero decir, también es lo mismo, nosotros estamos hablando desde una perspectiva... lejana, con todos los datos, pero ellos, la situación primero, eran hombres que se conocían de haber estado en África, de estar en la guerra, la mentalidad de la época, ellos el sentido del honor lo tenían muy, muy a gala, quiero decir, y el sentido de su capacidad de mando no lo ponían en duda, quiero decir, no creían que, de hecho, si cualquiera... mira los escalafones y tal, la gran mayoría de generales importantes, con mando en plaza y con mando de unidades importantes, no se sublevaron. Fueron la gran mayoría, de hecho, el único general, digamos, que no había capitán general, es el general de división, tal, fue Cabanellas. Y luego los dos de las islas, que fueron Franco y Godet. El resto de generales de mando, con mando en plaza, los importantes de verdad, no se sublevaron ninguno. Y como ellos, muchísimos. En artillería se sublevó, creo, uno o dos. En caballería, me parece que otro. De guardia civil, los principales, nada. De carabineros, era tipo de Llano, pues tal. Pero qué tipo de Llano provenía. Pero los otros, general de brigada, no. Es decir, la gente se piensa que el sentimiento que tenía un oficial general de esa época...
tal, que era la lealtad, el compañerismo. Mucha gente se sabía que había movimiento de tropas. También había una sospecha de que los sargentos en Melilla, que podían sublevarse, tal, de hecho había estado el mar de fondo ese también, y en eso se ampararon un poco los conspiradores, pero que en muchos casos, eso, el ejemplo claro es, hablamos antes de Federico Escofet. Federico Escofet tenía perfectamente la lista y más o menos las intenciones de esta gente. De hecho, él fue prácticamente el artífice de que el levantamiento militar en Barcelona fracasase. O sea, había gente que estaba casi preparada y lo preparó un poco de manera independiente. Este hombre no estaba, Escofet no estaba bajo la tutela del militar y probablemente por eso tuvo esa capacidad. Pero ¿qué es eso? Es muy complicado por meternos en la mente de unos hombres que venían de una guerra de Cuba, una guerra de África, con sus... ¿no? Es que fue una generación, bueno, varias generaciones de militares, ¿no? Pero fue la generación, los últimos de la Academia General Militar en primera época, que ya eran bastante mayores, Sanjurjo, Salcedo Molinuevo, que mandaba la división de Galicia, bueno, Galicia, sí. Asturias, León. Efectivamente, como tú dices, los jefes de las divisiones orgánicas, de las 8 divisiones orgánicas, el único que se subleva es Cabanellas. Porque en ese momento Queipo de Llano era jefe de la tercera... Era inspector general de los carabineros. Sí, efectivamente, inspector general de carabineros. No de una especie general, sino inspector general de carabineros. O sea, Fanjul estaba fuera de servicio. El Godet y Franco estaban apartados en las islas, ¿no? O sea, que realmente... Claro, porque precisamente los mandan a las islas para que no tuvieran comunicación con el frente, ¿no? Sí, sí. Y es cierto que, porque también estaban un poco... El que estaba en Barcelona, el jefe de la división orgánica, ¿cómo se llamaba? Ya no de la encomienda, era de Unión Republicana. Sí, sí. Unión Republicana creo que es del 33, cuando se une el Partido Republicano Radical Socialista de Marcelino Domingo... se une con una facción del Partido Republicano Radical que no acepta gobernar con la cera. Y ahí crean Unión Republicana. Ya lo de la encomienda era de Unión Republicana. O sea, que todos estaban más o menos posicionados políticamente. Cuando me pongo a hablar, dejo de poner los mensajes. Yo, si queréis, porque os empezáis, no os dais cuenta, os empezáis a meter en nombres militares y caballería, artillería para la población civil. Un tema muy importante que también sale, el tema de las colaboraciones civiles en el bando nacional. Por ejemplo, sale entre la conspiración y Dragon Rapid, queda muy claro hablando de Falange y hablando de carlistas requetés tradicionalistas, ¿sí? Falange es un sí absoluto desde el primer momento. Por eso se habla en varias escenas de las dos películas de mantener en un inicio esas dudas de mantener la bandera republicana, los colores de la bandera republicana, y las dudas y las muchas exigencias de los carlistas, porque piden la vuelta de la monarquía, piden la vuelta de la bicolor, piden la iglesia, el mando máximo de la iglesia, porque hay una escena en la que Mola, que yo no estoy nada de acuerdo, no sé vosotros, preparar un discurso en la que dice que seguirá habiendo una separación de Estado e Iglesia y habrá el mismo respeto por la Iglesia Católica, por la religión católica que por el resto de religiones. Yo hasta esa parte no me la acabo de creer. Pero esas dos facciones, igual que Falange en todo momento, parece que la voluntad y no va a ser nada complicado, a lo mejor por la historia de atrás, ¿no? Mucho más antigua de los carlistas. Que le ponen mayor trabas a su participación en el golpe. Bueno, es que ahí tienes los más católicos del mundo, el único partido católico que en 1931 había abandonado las Cortes, que sale en uno de los episodios de Hacia la Guerra Civil, que no va a participar en el bando nacional, es el Partido Nacionalista Vasco. Y fue por el tema del estatuto, nada más. Es verdad, claro. Sí, sí. Claro, porque estos fueron de los que abandonaron las Cortes con el tema de la cuestión religiosa, cuando se aprueba el artículo 26 de la Constitución, ¿no? Y sin embargo, pues luego son los únicos que permanecen fieles a la República, pero todo nada más que por el tema de la autonomía. ¿No había catalanes? ¿No había algunos? ¿Si había algún catalán, no? También.
estaban los de Acción Republicana, en concreto Carrasco Formiguera, fue uno de Ah, los eso peores. es. Pero no hace un abandono, estos no abandonan las Cortes, sino que están a favor de los agrarios y del PNV, de la minoría vasco-navarra que se llamaba entonces, que estaban unidos los carlistas y los PNVistas, ¿eh? Sí. Y Carrasco Formiguera es uno de ellos. Carrasco Formiguera es una de las figuras, y luego vamos a contestar a Fruela Medina, que nos pide que contestemos a las preguntas. Carrasco Formiguera era una de las figuras más controvertidas, o sea, que refleja un poco lo que fue la Guerra Civil, porque Sí. este huye de los anarquistas en Cataluña, se va precisamente con los del PNV y lo Sí. pilla el bando nacional en el barco y acaba fusilado en el bando nacional. O sea, lo iban a matar en un lado o en el otro, ¿no? Este es uno de los ejemplos de los que eran, como les pasó a los del Partido Republicano Radical, republicanos de toda la vida que acabaron fusilados por los anarquistas o por los comunistas en la República, ¿no? O sea, en el bando republicano, en teoría. O sea, que es todo un poco rocambolesco. Las tres Pregunta guerras Fruela civiles, Medina, que decían. esta pregunta se la voy a lanzar a Miguel. ¿Qué tuvo que ver Mussolini en el triunfo del golpe de Estado? Bueno, Mussolini Republicano. estuvo jugando a dos aguas, un poco, ¿no? Porque eso, lo que comentamos antes, tenía también eso, contactos con los nacionalistas catalanes, con de Casi y su tropa, ¿no? Y tal. Pues mira, el Mussolini, fundamentalmente en un principio también ayudó a los carlistas, mandaban, de hecho, los carlistas mandaban gente a Italia a instruirse militarmente, mandaban a los del Requeté. Ellos aún así hacían maniobras que lo maquillaban como paseos campestres y hacían instrucción ahí en los montes por Navarra y tal. Pero también eso, Mussolini sí que ayudó en parte sobre todo eso, al tema de carlismo. Las conexiones con los sublevados, yo creo que fue como un poco, o sea, estaba ahí, pero tampoco, en principio, no lo sé, Joaquín, a lo mejor me coges con el paso cambiado. No, bueno, hay un apoyo rotundo, pero yo creo que es todo después. Es Claro, cuando. efectivamente, pero yo lo que es No, la planificación y tal, no. sé, No, no, eso me consta que mandaban gente a instruirse allí, pero poco más. Luego sí se ofrecía pues armamento y tal, pero bueno, pero eso, pues tenían que pagarlo, en fin, que ellos los otros no tenían medios, sobre todo los carlistas y tal y cual. Y efectivamente, Roberto, dices muy acertadamente el tema de eso, el elemento civil, que en este caso sí se trata, no solo del tema económico con Juan March y el tema de la preparación del pago del Dragón Rapid, de las gestiones con Luis Bolín, que bueno, fue el que gestionó desde Londres. Tal, sale el capitán Webb, que fue el piloto, las dos chicas que acompañaron, que eso existió de verdad, que fue una, era un Luis poco una Bolín etapa. Es un tío para estudiar, ¿eh? Sí, de hecho fue capitán honorario dentro del Ejército Nacional. El papel suyo se diluyó obviamente en la historia y tal, pero le hicieron capitán, hay una fotografía por ahí, vestido como de capitán honorífico de estos, ¿no? Que había. Eso sí, el tema de la planificación civil. Lo intenta reflejar eso con el tema de Calvo Sotelo. La conversación es a mí, yo me entristece un poco porque es verdad que no sé de dónde sacan las pruebas. La verdad, yo eso lo he tratado de buscar, no desde ahora, de hace mucho tiempo, y no he conseguido encontrar esa reunión que tuvo de dar casi una lista de para que esa gente que es peligrosa que se tuviesen que fusilar, ¿no? Obviamente, seguramente le llegarían noticias. Cómo le llegaban a muchos otros, es decir, o sea, esto, el tema del golpe no era ajeno prácticamente a nadie. También, por el otro lado, el Largo Caballero amenazaba a las claras en la prensa, en su prensa fin, de que si no ganaban ellos se iba a dar. O sea, yo creo que, en el fondo, eso, gente, figuras como Azaña, que son muy controvertidas, y estuvo muy demonizada después, obviamente, después de la victoria de Franco. Pero se vio atrapado entre como un poco dos fuegos. Él intentó crear una tal, pero le salió fatal. Pero Y sí que había. Y ahora, déjame desde el punto Sí, de perdón. Vista. No, 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 no. Desde el punto de vista, ahora también, para mi gusto, demasiado idealizada. Sí, claro. A ver, cuando hizo la reforma. Que ojo, que luego la reforma militar de Zaño, es que el problema es como todo, ¿no? Las formas. Y luego, que es la mentalidad de. Porque fíjate que luego la reforma militar de Azaña, si tú lo estudias, muchas cosas tenían cierto sentido, algunas. Otras se llegaron a hacer con Franco, curiosamente. En la época de Franco se llegó a hacer una especie de plano igual, ¿no? Obviamente. Pero sí llegaron a hacer unas medidas muy similares a. El problema es
es como la realizó y metiéndonos sobre todo en la mentalidad de los militares de la época. Es verdad que había un exceso de generales enorme, o sea, había regimientos que estaban en cuadro. Eso lo explicó Joaquín también en alguna ocasión, en algunos vídeos. Había los cuadros de mando, pero no tenían tropa. Y había cuarteles allí que estaban prácticamente cayéndose. Y era un gasto para el Estado terrible, aparte de la guerra africana, en fin, tal. Eso yo no significa que yo esté de acuerdo con la reforma militar de Azaña. Algo había que hacer, pero él lo empleó con muchísima agresividad. Luego tengo su gabinete negro este que tenía Azaña, que de una serie de militares afines a él, que hicieron una escabechina terrible, intentaron cargarse... 10 comandantes y capitanes que elegidos un poco a dedo y claro, Más por su afinidad política. Y lo de Artes, demolestaba a los generales. Y lo de Artes y la clave de muchas cosas a veces es rodearte de gente que donde tú no llegas, que lleguen ellos. Si te rodeas de mediocres, pues el resultado... Yo voy más un poco a la figura que se quiere hacer idealizada después de... o durante la guerra civil. A mí, evidentemente, con todos los respetos del mundo y bueno, que tuvo un papel muy complicado, ¿no? Pero bueno, hoy en día, lo digo un poco para todo, por lo que hablábamos el otro día con Joaquín, de las etiquetas y de los bandos sin buscar un término medio, ¿no? Ni era un demonio como se quiso hacer ver en la época franquista, ni luego era un maestro de las artes. Tuvo muchísimos errores. No, de hecho... Hoy en día, todos los políticos que creen, o los asesores políticos que creen que pueden darle un poquito de prestigio al político actual, le meten una frase de Azaña en sus discursos. Me parece... Era un orador brillante. Era un tío muy inteligente, pero cometió muchos errores, muchísimos errores. Bueno, era casi uno de la generación del 98, pero que no llegó por un poquito así de talento. Azaña era un intelectual, del Ateneo. Sí. Para mí tiene más luces que sombras, pero evidentemente perdió completamente el control. Es que el gobierno de la República, el 18 de julio, pierde el control. Absolutamente. Y la CNT, que no era republicana, ni mucho menos, y el Partido Comunista, que no es republicano, se hacen con el control de todo, sobre todo luego el Partido Comunista, que es el que organiza militarmente a la República. El quinto regimiento. Empieza el quinto regimiento, el Lister, Modesto, el Campesino, etcétera, etcétera. Totalmente, y estos son... Pero claro, no tenía nada que ver la República con aquello. Claro. Desapareció. Ya te lo decía, ni con Quiroga. Luego, el Largo Caballero, que lo criticábamos el primer día, y te digo, si es que al final para mí es el que tiene más credibilidad en esos momentos, porque intenta hacer un gobierno plural metiendo a los anarquistas, con lo que le conllevó a García Oliver o Frederica Montseny de problemas en Cataluña entrar en el gobierno, porque los anarquistas mandaron votar en febrero del 36 ante los bloques que se formaban, pero no están a favor, no es su sistema, no es votar y punto. Pero es que luego hasta Negrín, en Ciudadano Negrín, otra película documental que hay, se lava las manos de la entrada de los comunistas en el gobierno. Claro, unas personas que desde el gobierno de la República, los hechos son que los republicanos, el Partido Comunista tomó el control con agentes soviéticos y que todos se lavan las manos y nadie tiene la culpa. O sea, nadie es responsable de que esas personas entraran ahí, ni siquiera Juan Negrín en la película Ciudadano Negrín. Dices, a ver, por favor, no insultéis a mi inteligencia, que alguien asuma la responsabilidad, que ya ha pasado el tiempo, que no pasa nada. ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿Quién trajo las tropas de África? Bueno, las trajeron los aviones alemanes fundamentalmente, ¿no? Sí, los Junkers. Y luego el convoy de la victoria, que fue realmente casi anecdótico, ¿eh? O sea, fue una cosa muy... que se llamó el convoy de la victoria, el famoso convoy de la victoria, que realmente fue anecdótico. Fue más un casi simbólico, ¿no? Como la liberación del Alcázar, algo simbólico, de un contenido simbólico importante. Pero sí, de hecho, creo que se dice que el primer puente aéreo militar de la historia de traslado de tropas fue esto, ¿no? Ahí fue la iniciativa. Se compraron Junkers, los alemanes obviamente ayudaron con una serie de beneficios luego para ellos a largo plazo. Tenían a la flota, por ejemplo, el bando republicano bloqueando la costa, pero luego con muy poca efectividad. Pero bueno, comentando lo que dices, Azaña sí que es una figura muy controvertida. Es verdad que Azaña luego se vio totalmente absolutamente desbordado. De hecho, cuando hay hasta
escrito que él ya dio como todo como perdido, o sea, como que estaba, no el 18 de julio, pero los días posteriores dio como un poco perdido todo, o sea, que se iba todo ya al tacho. No que iban a perder, pero que la guerra era, o sea, imposible de resolver. Y de hecho él, su figura durante 2 años de guerra civil fue empequeñeciéndose, llegó de desapareciéndose, ocupada por, pues eso, desde Largo Caballero, Negrín, sobre todo, luego, ¿no?, la última etapa, o sea, todos fueron como un poco echando de un lado, y él también, yo creo que, viéndose desbordado por toda la radicalismo, la realidad, y luego la cantidad de cosas que pasaron dentro de la República, ¿no?, durante la guerra, yo creo que se vio un poco y se quitó casi como de medio. De hecho, terminó terminó en Barcelona, y de Barcelona dio el salto a Francia para no volver. Un final muy triste tiene. Sí, sí, sí. Parecido un poco al de Antonio Machado, casi. Pero es un poco, es al final, a ver, yo creo que en eso, y en esto estamos los tres de acuerdo. Son estos, ¿no? Los Junkers, me parece que sí. Los Junkers, sí. Primero de Lufthansa, creo, o no sé cómo se pronuncia. Los primeros aviones eran de unos aviones comerciales que tenían los alemanes allí, y luego empezaron ya a llegar a acuerdos efectivamente con la Luftwaffe, y trajeron ya aviones propiamente militares. Pero los primeros fueron unos aviones de la Lufthansa, que es una línea aérea alemana de la época, y con esos primeros metieron, no sé si una bandera, pero metían 14 legionarios y tal. Sí, eran muy poquitos. Sí. Eso, y luego daba eso, Queipo ya no dedicó a dar vueltas con camiones para que pareciesen más por Sevilla, ¿no? Sí, una de esas cosas que se comentan y tal. Pero sí, el tema, lo que quería decir, al final, a ver, la guerra civil es una cosa muy complicada, y también juzgarlo desde nuestro punto de vista, con todos los datos, la situación era muy complicada. Eso, ¿por qué Batet no detuvo a Mola? ¿O por qué Franco dudó tanto? ¿O por qué, yo qué sé, Queipo de Llano tal? Es muy complicado, la mentalidad de la época, sobre todo es eso. Y luego lo que hablamos siempre, y que aquí tratamos de evitarlo, ¿no? Sobre todo el maestro Joaquín, que es la crispación que aún hay, las ampollas abiertas que aún hay, después de tanto tiempo, joder, que es mucho tiempo, que debemos sí, mirarlo, bueno, todo como una... Lo vemos en el chat, ¿eh? O sea, se nota mucho. A ver, con el tema este, yo que he estado haciendo vídeos de historia, vosotros lo sabéis, yo creo casi todos los que están en el chat también lo saben, y cuando empiezas estás hablando de la época de la dictadura de Primo de Rivera, tal, todo más o menos va miel sobre hojuelas. Sí. Fue entrar en el 31 y ya empiezan los comentarios, porque la gente se posiciona. A ver, o sea, pero poquito, yo he visto poquitos. No. Sí, está, o sea, claro. Se ha metido muy conmigo, poco. Porque yo entro al trapo, ya lo sabéis, que a mí... Sí, pero bueno, es normal. Bien, ¿se están portando bien hoy o no? Sí, bueno, hay comentarios de todo tipo, ¿eh? O sea, hay comentarios muy críticos. No con nosotros, me refiero que la gente tiende a posicionarse. Y tendemos a hacer el relato de buenos y malos. Entonces, claro, efectivamente. Claro, entonces eso... Pero qué tal... A ver, qué normal. Pues es que hasta los políticos actuales, y Dios me libre de hablar de política, se posicionan con estas cosas. Entonces, ya lo hago yo, muy mal. Es que hacen muy mal. Bueno, es muy difícil... Porque todavía, yo no creo que haya ni heridas abiertas ni nada por el estilo. Lo que pasa es que nos han contado la historia siempre con sesgo, tanto por un lado como por el otro. Entonces, no somos capaces de afrontarlos sin ver... Con madurez. Claro, que había buenos y malos en los dos lados. Pero en ambos, efectivamente. Porque eran seres humanos, o sea, sí, condicionados por su cultura, condicionados por dónde habían nacido, por la vida que habían llevado, porque el que está en Barcelona y fue a la huelga de la canadiense en el 19 para conseguir lo de las 8 horas, lo de las 38 horas semanales. 78 semanales. Las 8 horas diarias, incluidas los sábados también. Sí. Que estaba en la industria textil en Barcelona, o que estaba en las eléctricas, o que estaba donde fuera. Joder, es que ese hombre estaba explotado completamente. Sí, y sí, la lucha es que de clases. Claro, es que hay que meterse en el pellejo de esa gente. Efectivamente. Y también hay que meterse en el pellejo del tío que se había jugado la vida en África desde que tenía 16 años hasta que tenía 40, que pensaba en su mentalidad de decir, nos hemos jugado la vida aquí para esto. O sea, para que ahora estos se estén matando los unos a los otros y tal. Entonces, claro, es muy difícil de comprender para nosotros, ¿eh? Porque hoy día, gracias a Dios, vivimos con otras circunstancias, y aunque podamos estar más o menos enfrentados, pero bueno, los enfrentamientos no dejan de ser verbales o de cuatro piedras, de momento.
Pero en ese momento era todo. Yo creo que es fácil casi identificarse con todos. Fíjate lo que te digo, ¿no? Si de verdad te centras y piensas en la Profundizas, trayectoria de la vida que llevó cada uno. Desde Pero luego claro, no no. le ves similitudes a lo de ahora en nada. No, No, ninguna. no, no. Bueno, Aunque a traten de ver. hacerse, no, no hay ninguna. ¿Hay Ninguna. paralelismos en algunas cosas? Bueno, pues evidentemente Coincidencia, sí, para sí. en la radicalización, en que cuando hay un proceso de radicalización político, pues los extremos, se Bueno, van, todo se va derivando a los extremos. Pero eso pasó en la República, pero pasó, claro, joder, es que se militarizó todos los partidos políticos. Si me Sí. apuras, el único partido que no tenía milicia era Acción Republicana, que era Sí, el sí, partido de sí. Azaña. Los Sí. demás todos tenían, la CEDA La tenía CEDA milicias, tenía, Falange, todos, todos el tenían, Partido Socialista todos, Obrero todos. Español, el Partido Comunista, bueno, los anarquistas ya ni te cuento, los escamotres Todos, Catalá, todos, todos, la Esquerra todos. Republicana de Cataluña. Yo te digo una cosa, yo te digo una cosa. Ha puesto un oyente un comentario de que Paracuellos del Jarama, en el cementerio se ven las tumbas de muchos italianos del ejército de Mussolini, las tumbas y tal. Yo hablé aquí. Es por la ofensiva de Guadalajara. Claro, Guadalajara. yo hablé aquí de, cuando hablamos del anarquismo, hablé aquí de la visita al cementerio de Montjuïc en Barcelona, donde están muchos de esos esclavistas, empresarios esclavistas de la época, con esos mausoleos tan bestias que tenían, de la explotación del algodón, etcétera, etcétera, donde también está Durruti, Ascaso, García Oliver enterrados en el cementerio libre. De todos los lados allí encuentras, y me gusta mucho. ¿Vale? Me gusta mucho ir a un cementerio a buscar la parte histórica. Yo encantado de la vida y si voy a la próxima vez que vaya a Madrid, intentaré ir a Paracuellos, al cementerio, a ver a esas tumbas. Quiero decir, así es como aprendemos historia, ¿eh? Desde fuera y viendo todos los lados, intentando aprender de todas las historias, microhistorias Claro, de yo. los dos lados. Con etiquetas, con vehemencia y con odio, desde luego no se aprende historia. No, vamos a ver, porque luego en cada familia, bueno, yo en mi propio caso, yo tenía un abuelo Yo que era igual, comunista yo y el otro que igual, estuvo en una bandera de Castilla en la Falange y yo hicieron la igual. guerra. O sea, y yo creo que casi todas las familias, si no, a lo mejor están los dos en un bando, los dos en otro, pero la mayoría de familias. Mira, ayer me llamó un señor que era bisabuelo de Salcedo Molinuevo, un notario. Para hablarme del vídeo que yo había hecho sobre su bisabuelo, ¿no? Y a ver si tenía, porque decía que había descubierto cosas en el vídeo que no conocía. Él había estado investigando sobre el general Salcedo y me decía que había cosas que no conocía. Y hablamos de esto. En todas las familias, la gente se posicionaba muchas veces incluso por las condiciones, porque si yo estaba en Zamora, yo hablo de Zamora por ti sobre todo, Sí. Roberto, si estaba en Zamora. Pues, y tenía 21 años, me iban a movilizar en el Ejército Nacional. Nacional. Si estaba en Madrid, me iban a movilizar en el Ejército Republicano, en el Ejército Rojo, ¿no? Como lo queramos llamar, ¿no? Cuando se organiza ya el ejército a partir del 37, fundamentalmente. O sea que muchas veces la gran masa de la población, aunque tuviera ideología, en realidad. Hablo de la población masculina, que toda, evidentemente se alista, no, no es que se alistaran voluntarios, que la mayoría eran Sí, sí, movilizados sí, por sí. quinta, Yo, uno claro, de y mis esa. abuelos, el que me metió el amor por la historia era del bando nacional. Creo que ya es público que precisamente yo no coincido mucho con. Si soy más, mi ideología va más por otros lados. Y nunca me habló de un muerto, jamás. Y me metió el amor en la historia. Me contaba luego que fue a África y comía tierra. Y luego me contó, por ejemplo, una anécdota buenísima que le dijeron. Usted con lo valiente que es, ¿por qué no quiere ir con la División Azul? Dice, pues porque yo no tengo ni idea de qué va esa guerra y como no lo sé, allí no voy. El otro era pensamiento del otro lado. Muy amigo de mi abuelo, creo que lo comenté el otro día. Y mi abuelo, nunca hubo un problema en el pueblo, nunca, nunca. En otro sí. Bueno, eso es cosa de personas, no del bando. Pues el otro, que tenía simpatías por el otro lado. Acabó la guerra, él estaba en el tren camino del frente, en el bando nacional, porque le tocó en Zamora, como decías tú. Claro, Entonces, estamos hablando, hablamos de personas. Luego, barbaridades efectivamente. cometieron en los dos lados. En Yo, ambos, pues, bueno, y claro. si alguno tiene oportunidad, Balvin tiene un canal de YouTube. Si os acordáis de Balvin, es de La Clave. Sí. Tiene un vídeo muy interesante precisamente sobre la guerra civil. Y claro,
que comentan una película. No recuerdo la película, porque el vídeo es del año, creo que es del 77 o 78, es de los primeros episodios de La Clave. Y es muy interesante porque, claro, salen gente que había estado en el gobierno de Franco y sale un excombatiente, y él habla de que decía que se respetaban mucho más con el que tenían enfrente. Creo que esto además lo dije en el otro vídeo. Sí. Lo comenté, ¿no? Que se respetaba más con los que tenían enfrente que con sus propias retaguardias, porque lo que estaba pasando en las retaguardias, con los asesinatos, con las denuncias entre vecinos y cosas así, pues era lamentable. De hecho, muchos reporteros extranjeros salían de aquí escandalizados, tanto en los dos bandos. Joaquín, de hecho, yo creo que la vez que estuvimos hablando del libro y tal, hablamos de este tema. O sea, la gente, las que vivieron la guerra, no hablaban de este tema y hablaban con tranquilidad, como era tal. Al final, los que cometieron crímenes, yo lo decía, eran criminales. O sea, criminales, habrían sido criminales en cualquiera de los dos bandos. En Barcelona, en Madrid y tal, los que daban los paseos eran tipos que eran ampones. Y en el lado del bando nacional, del bando de Franco, vamos, el bando nacional, pues los tipos que tal eran muchísimos, que eran eso, unos arribistas que, digamos, para ganarse méritos y tal y cual, se dedicaban a vengarse de cosas. Luego se juntaron pendencias familiares, de las, bueno, lo típico, los campos del terreno, que si este no iba a misa, eran excusas. Esos tipos eran que criminales. Que me has quitado la novia, criminales. Que lo maten, y la gente, que lo maten efectivamente, y me la quedo yo. Si es que es efectivamente, así. Como bien dice Joaquín, la gente que estaba en el frente, los tíos que estaban partiendo la cara con los de enfrente, esos tíos no podían ver a los que estaban en retaguardia, a los emboscados, que les llamaban, los emboscados, que esos eran los auténticos, que eran criminales. Y muchas veces buscaban eso. En Barcelona, por ejemplo, que yo he tratado mucho el tema, pues joder, se dedicaban a ir a casas de gente que tenían dinero para quitarles dinero. ¿Y qué hacían? Lo más fácil es acusarlo de tal para quitarlos de medio y que no lo pusieran denunciar. Y era así, era delincuencia. Yo te hablo de la CNT, expropiaciones. En caso de la guerra. En las situaciones de guerra se pasan esas cosas, lamentablemente. Pero que no todo lo que dice Joaquín, y es así. Tratemos de ver las cosas primero con perspectiva histórica, con serenidad. Ahora que tenemos muchos datos que no se tenían en la época, que estamos en democracia, una democracia sentada, tratemos de meternos un poco, entender, no tanto meternos en la piel, sino entender la mentalidad de esa época y verlo con serenidad. Y tenemos datos. Lo que decía Joaquín, además que lo suscribo, pues muchas veces tú lees eso, pues, por ejemplo, de tipos tan diferentes como Federico Escofet, o Lizcano de la Rosa, o yo qué sé, o el general Godet, y con todos puedes entenderlos, y puedes hasta simpatizar un poco con su mentalidad, con su tal, porque cada uno al final buscaba lo mejor para el país, pero desde su perspectiva. Quiero decir, y tienes que eso, entender que cada uno, pues bueno, pues luchaba por sus ideales y por la situación que se planteó. Muchos de lo que comentáis, muchos cayeron en el lado que cayeron y punto. Unos se quedaron por compañerismo, otros porque no les quedó otra, otros por miedo que le pasase a su familia represalias si se iban al otro lado, y por mil circunstancias, que es que cada persona es un mundo. Y lo que no podemos hacer es eso, es crear, como estar empeñados en crear bloques graníticos, porque los bloques graníticos no existen, no existen. Y eso, cuanto más te documentas y más años cumples y más cosas ves en la vida en general, te vas dando cuenta, ¿no? Y es un poco es normal posicionarse o tener más simpatía por unos que por otros, evidentemente, porque estás más próximo a tu ideología actual o lo que sea. Eso no quita de que te metas en el pellejo de los otros. Ayer la entrevista con el oficial argentino, con Guillermo, que nos estará viendo seguramente. Un abrazo, la tengo pendiente, vi 5 minutos y casi lloro. O sea, verdad, solo el título Y en la entrevista ayer me decía, no, tenemos reuniones los veteranos británicos con los veteranos argentinos, y es ese, o sea, esa camaradería entre soldados, ¿no?, que han luchado a muerte, cuando en realidad allí les mandaron sus políticos. Y esa forma, además, Guillermo me dijo desde el primer momento, mira, no vamos a hablar de política, porque él decía, además lo dijo abiertamente a mí, antes de empezar la entrevista, dice, yo no luché por ni por la Junta Militar, ni por nada de esto, ¿no? Ya sabéis cómo hablan también de cariñosos los argentinos. Me decía, yo luché por mi patria,
era mi responsabilidad y mi misión en ese momento. Y bueno, y cuenta en el vídeo pues este tipo de cosas que yo creo que nos hace ver un poco que pasado el tiempo, esa es la visión que tenemos que ver, ¿no? Que pasado el tiempo, bueno, pues ya forma parte de la historia, de nuestra historia, y está bien posicionarse, bueno, claro, evidentemente, y es muy loable, y muy, pero siempre desde el respeto, yo creo, y desde la forma, porque hoy día es que no vamos a arreglar nada. Yo el otro día lo dije, yo no me estoy hora y media aquí o dos horas hablando, si me posicionara o si todo fuera blanco o todo negro. Primero porque no sería historiador. Hoy en día hay prestigiosos historiadores en YouTube, en muchos de ellos, donde utilizan insultos para denominar algunos protagonistas de la historia. Para mí, mire, tendrá 20 libros y tal, pero yo... Para esta persona, de verdad te lo digo, porque no es así. Y con odio, yo al menos, otra persona a lo mejor sí. Yo con odio, rencor o posicionado, yo no me estoy una hora, no pierdo una hora y media en esto ni en nada. Vaya, es que a mí por lo menos no me ayuda a aprender. Creo que nadie aprende metido en etiquetas, en dogmas y que no sale de ahí. Lo mío todo es bueno y lo tuyo es malo. Yo creo que así es imposible aprender. Sinceramente. Pues es exactamente lo que dice Joaquín. Es curioso, además, mira, hablando de Baldín, la clave, yo estuve hace poco también viendo el vídeo que hablaban, de hecho salía Luis Rosales, el tema del asesinato de Federico García Lorca y tal. Qué gusto ver gente de tan diferente ideología, caracteres, etcétera, hablando con esa educación, respetándose todos. Era envidiable. Y estamos hablando de gente que realmente vivió esos episodios en primera persona. Lo mismo el oficial argentino, quiero decir. Y eso es que es pasada. Esa falta, esa ausencia de rencor. Y de rencor, quiero decir, vacío, ¿no? Ese rencor vacío que no conduce absolutamente a ningún sitio. Sobre todo esa gente que vivió. Eso a mí es una cosa que es lo que deberíamos de aprender. Obviamente es eso. Todos tenemos una ideología, una manera de pensar, una trayectoria, lo que sea. Pero eso no significa negarle el pan y la sal al que está enfrente. Asesinos los hubo. Y a esos siempre habrá que condenarlo. Siempre. Los desmanes, siempre. 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 Pero luego cada uno, dentro de su ideología, tiene que también ponerse en la piel del otro. Y al final... comentábamos el día este que hablábamos el tema de además que hablaba de los italianos, ¿no? De la batalla de Guadalajara. Al final eran hermanos peleándose entre ellos, eran españoles que cada uno con su visión de España o su visión social o su tal, creían que eran, combatían por la causa justa. Claro, sí. Ya está. Eso es lo que deberíamos y creo que en este foro siempre, y es lo que me encanta, y yo os digo lo mismo, estoy gozándola, lo voy a estar aquí toda la noche, se me va a quedar sin batería en cualquier momento, pero bueno, pero ¿qué es eso? Va a tenerlo cargando todo el rato. ¿Qué es eso? Es desde la seriedad, la tranquilidad, y coño, y claro que puede haber discrepancias, si las hay, y es sano, y es bueno, pero una discrepancia serena, tranquila, explicando las cosas, pues en fin, yo creo que se debe... hablar de casi todo, ¿no? En relación a lo de política, fútbol y religión, yo solo para acabar, hombre, yo me he puesto a hablar de historia porque mi vida ya no tiene sentido sin Messi en el Barça. O sea, yo, menos mal que he vuelto al fútbol americano. Han empatado los atletis. Me da igual, o sea, no tiene sentido. O sea, entonces, volviendo ya... Si lloro, entenderlo. Me duele mucho todavía lo de Messi. No, ahora en serio. ¿Qué mensaje mandamos personas que afortunadamente no hemos estado metidos o no tenemos heridas a nivel personal o familiar, que nos dedicamos a hablar de historia? Si empezamos aquí a dar gritos, a insultar a diestro y siniestro por no pensar como nosotros, a decir, tú eres un... Yo, mira, yo lo digo, señoras y señores, yo... Para uno soy un mal catalán, me considero de Zamora, pero bueno, un mal catalán y para otro soy un mal español. Pues vale, por lo que vosotros digáis, para vosotros la perra gorda, me da igual, ¿vale? ¿Qué mensaje damos a las familias que de verdad sí tienen heridas a nivel familiar,
a nivel familiar, del corazoncito, ¿qué mensaje damos nosotros si nosotros nos ponemos a insultar y a sembrar otra vez el odio? Cuando estas personas sí que a lo mejor tienen un poquito de dolor ahí metido, ¿no? Y que el otro día lo que dije, de un lado o del otro, ayudar a esas personas por sentido común o capacidad democrática. Punto, ya está. Pero es que no lo entiendo, sinceramente, no lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo. O sea que nada. Bueno, no sé, se nos han quedado un montón de preguntas. Como siempre, hemos cogido la película y le hemos hecho un 8 y al final hemos acabado hablando de... no sé si hay alguna pregunta. Llevo los comentarios muy atrasados, ¿eh? No sé si hay alguna pregunta que quede pendiente. Vamos a ver. Pues mira, comentaban de la Guardia Civil, por ejemplo, de que la Guardia Civil. La Guardia Civil es verdad, es un detalle, ¿no? La Guardia Civil, decíamos, bueno, esa figura, ¿no? De la Guardia Civil. La Guardia Civil se mantuvo fiel en un porcentaje muy alto. O sea, realmente la Guardia Civil se sublevó. En partes donde la autoridad militar suprema se sublevó, o sea, subieron, digamos, las órdenes del escalafón, ¿no? Y tal. En Barcelona no, porque de hecho la autoridad militar no se sublevó, en Madrid tampoco, etcétera, en Barcelona, Valencia, Bilbao tampoco, tal, donde se sublevó la autoridad militar se sublevó. De hecho, hay... Esta pregunta ha salido como cuatro o cinco veces. Perdonad, sí. No, lo digo porque... Y ya vamos cerrando, aunque todavía tenemos 140 personas aquí pendientes, pero ya vamos a ir cerrando. Hablan del fraude electoral de febrero del 36. Bueno, decir que los datos oficiales, creo que eran 4.600.000 contra 4.450.000 o algo así, las izquierdas y las derechas, o el Frente Popular. Las derechas fueron divididas, en algunos sitios iban en Madrid, por ejemplo, iba una conjunción, en Barcelona iba otra diferente... la Lliga catalana apoyaba en unos sitios y en otros no. Fue un poco, las derechas fueron divididas, sí. Y al final el resultado de las elecciones fue muy justo. Hablo del oficial. Hubo acusaciones de fraude, no se podrán demostrar. O bueno, alguna historiadora a lo mejor se ha metido. No hay datos. Yo creo que es como intentar demostrar lo de las elecciones del 31. Pues habrá quien haya hecho estudios pormenorizados, pueblo por pueblo. Pero bueno, todavía vivíamos en la época en la que el caciquismo no había terminado, o sea, no había finalizado. Luego en un pueblo, muchas veces era el cacique del pueblo, tuviera la ideología que tuviera, el que decidía cuál era el voto. No sé yo si acababa el caciquismo del todo en algunos lugares. Entonces, pues era muy complicado, ¿no? Y el tema del 36, ¿probablemente hubo fraude electoral? Pues lo habría en algunas circunscripciones, no lo sabemos. Sí, es verdad que se repitieron elecciones en algunos sitios, el resultado fue muy, muy ajustado, lo que demostraba que España estaba dividida en dos. Y luego había una tercera España que estaba representada sobre todo por aquellos que se decidieron marchar cuando empezó el conflicto, como diciendo, bueno, yo aquí no pinto nada porque no pienso ni en uno ni en otro. Sí, yo quiero, lo digo por camaradería, sublevado o no sé cómo, bandera roja y negra. Si me identifico con algunas con ella y decía, bueno, es muy sencillo, el golpe militar fue, o sea, la guerra empezó un golpe militar en el 36 contra un gobierno legalmente constituido en las urnas, punto. Bueno, desde que me gusta esa bandera a lo mejor tanto como a ti, ni sencillo ni esto y punto, no, es que es colega, camarada, compañero, amigo. Es precisamente lo que intentamos hablar desde aquí, que ni fue algo sencillo, fue un tema muy complejo y segundo, Gonzalo, es verdad que los hechos fueron esos, pero el otro día con la conspiración lo hablábamos, eso no sabemos si hubiera, o sea, petar iba a petar, no sabemos por dónde, si hubiera acabado en guerra civil o no hubiera acabado en guerra civil, qué hubiera pasado si hubiera estado Sanjurjo y no Franco. Pero que eso petar iba a petar. Quiero decir, no hagamos, me gustaría que no vieras las cosas desde el punto de vista de buenos, malos y la República era maravillosa. Espero que no lo digas desde ese punto de vista porque sí, en parte se puede explicar así, pero yo considero que decir sencillo no fue sencillo, fue un tema muy complejo, o explicarlo no es una cosa sencilla y luego... ya está, no hay nada más de lo que hablar. Hombre, yo creo que precisamente estamos aquí una hora y 40 para hablar de tantos y tantos y tantos matices. ¿Vale? Lo digo también desde el otro punto de vista, que no, que tampoco es eso, ¿sabes? Pues ya está.
Bueno, muy, muy acertado el comentario. Como ves, hay de todas las sensibilidades, así que eso es bueno porque también quiere decir Sí. que nos está viendo gente Claro. de todas las sensibilidades políticas actuales o de todas las sensibilidades políticas de ese momento. O sea, que eso quiere decir que, bueno, que al final todo el mundo quiere participar. Yo sí que pido, y para próximas, porque la película en sí habla de un tema muy controvertido, y claro, está claro, cuando hablamos de temas controvertidos, pues hay quien insulta. No ha habido mucho insulto, ¿eh? La verdad es que la mayoría de la gente ha dado su opinión, su opinión sincera, y bueno, y han contado anécdotas, han discutido entre ellos. No he podido poner todos los mensajes, son muchos. Ahora mismo tenemos ya más 152 personas en directo, o sea que poco a poco va subiendo cada vez más. Muy agradecido. Yo sí estoy aquí Muy es bien. por el contenido en general y los mensajes forman parte de ellos. Pero sí, a quien insulta me da igual a quien defienda o lo que defienda, ¿eh? No, con el insulto has perdido por KO técnico. O sea, se acabó el combate. También tenemos que tener en cuenta que nos ve gente desde Argentina, que no, desde Estados Unidos, el segundo país donde más gente nos ve es Argentina, pero también nos ve gente de Estados Unidos, ¿no? Me imagino que sean españoles o, bueno, gente de habla hispana que está Del en Estados Barça. Unidos, ¿no? Y gente que, no sé, que me escribe también, muchas veces incluso correos. El otro día una catedrática de una universidad norteamericana, que su padre había participado en la sublevación de Jaca para ver si tenía información. En fin, la verdad que este tema parece mentira, pero no solamente interesa en España. Bueno, también es cierto que en Argentina y en muchos países sudamericanos, México. en México, hay Tienen muchos inmigrantes descendientes, ¿no? de Descendientes eso está españoles. bien, eso Bueno, es bonito. O sea, si la curiosidad por la historia es bonita. Y... igual que a Sí, 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 nosotros sí, nos sí. llama la Claro. atención, pues la guerra de las Malvinas, ¿no? Efectivamente, sí. Digo, yo me gustaría que Miguel nos dijera que es del Madrid. La vemos muy... ¿No eres del ¿No? Madrid? No. Para, bueno, es eso, ¿no? Que no. Tampoco Yo es eres que del soy más Madrid. de... Yo he de reconocerlo que yo soy más de rugby. Lo siento, pero Bueno, no... para los de América, yo menos mal que ha vuelto el fútbol americano, que soy un enfermo del fútbol americano Yo soy europeo, yo soy europeo. A ver, de los Seahawks. que nos vamos Mañana del tema y me domingo voy a vais a estar hablar... todo el día viendo fútbol americano. No, no, Me no, vais no, a hablar no, de no. Estudio Estadio al final. No, No no. hemos hablado de Juan March. Juan March. Muy poco. 2 minutos para Juan March. ¿Quién quiere? Venga, ¿quién se anima? Venga. Yo ya está. Un mafioso sin escrúpulos. Ya está. Que vaya Miguel. personaje. Puso Pues dinero, participó en un hombre todo. de negocios, un hombre de negocios que vio la oportunidad allí donde se le presentaba. Qué En suave principio contra la eres. dictadura, luego la monarquía, luego la república, luego el golpe, perseguido por todos, querido por unos y odiado por otros. Es un personaje, la verdad es que merece la pena también sí ser estudiado y es un personaje jugoso, sí, la Un verdad, hombre de sin duda, sin negocios, duda. a ver, tú, para ti es un hombre de negocios, para mí un hombre de negocios es un Bueno, tío que cumple la ley, que cumple la ley. Para mí lo he dicho de manera irónica, quiero decir, que Vale. él era su negocio era su propio interés. Y lo que a él le reportase un beneficio es a donde iba a estar. Sin Y ya está. escrúpulos, un ser Ya sin está. Sí. escrúpulos. Estuvo Y para el luego negocio. crea, ¿cómo se llama el banco que crea en España? Lo llaman el banquero de Franco, posteriormente en la dictadura. Sí. Pero bueno, para que se haga la gente una idea, en la Segunda Guerra Mundial colabora con alemanes y con ingleses. Sí, 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 sí. bueno, Vendiendo armas. y ofreció su ayuda, o sea, a pesar, cuando llega a la República es procesado porque había colaborado con Primo de Rivera, luego ofrece también subvencionar al Partido Socialista Obrero Español, cuidado, que es que No, Juan no, March sí, sabía. es un personaje que Sí. tenía los Tuve que escrúpulos en la dejar, cartera. me hubiera gustado acabar de estudiarlo y tuve que dejarlo Sí. de Ahora es complicado también en porque se fin, movía en vaya. un mundo muy, muy complejo, ¿no? Sin Dice escrúpulos. Manuel Carmona. No hay que tener escrúpulos para hacer lo que hizo Dice Asier. Manuel Carmona, ¿por qué no se tomó Madrid? Porque no pudieron. Pero evidentemente, ¿no? Se levanta solamente el cuartel de la montaña, el regimiento de Bueno, transmisiones. los cuarteles de Carabanchel también. Lo que pasa es que no Sí. hubo ningún tipo de coordinación, hubo una indecisión absoluta. En una parte, o sea, a Fanjul lo fueron a buscar tarde y mal para tal. Al final no se decidieron a salir de los cuarteles. Y claro, fue una ratonera, fue su propia perdición. Luego García de Larraín, que estaba en campamento, lo mismo, sublevó algunos regimientos, otros no. La aviación estuvo siempre de su contra, parte de la artillería también. Quiero decir, y luego que, a ver,
el peso de la Guardia de Asalto y la Guardia Civil, aparte de las milicias que había armadas, porque ya había milicias armadas, aunque luego se entregó armamento, quiere decir, muy fuerte oposición. De hecho, en el cuartel de la montaña, estaban los cerrojos de los fusiles. Cuando se rinden, entran y hacen una masacre con los que ya se habían rendido. O sea, es una realidad, de hecho, ¿no? La famosa foto del patio. Sí, que están todos muertos. De hecho, ahí muertos. Se había decidido transportar los cerrojos de los fusiles al cuartel de la montaña para evitar que estuviesen los fusiles y los cerrojos juntos, para evitar que se hiciesen cargo de ellos, ¿no? Y en parte, ese fue también su perdición. El custodiar esos cerrojos hizo que ellos se quedasen en el interior. Y luego la planificación, lo que hemos hablado antes, que lo habla un poco la película, ¿no? Es que la Madrid, sobre todo Madrid, se dio por perdida desde el minuto uno. O sea, no pusieron, quiero decir, la indecisión, la falta de conexión de los mandos, igual que pasó en Valencia. O sea, no había un convencimiento, y había unidades preparadas para tal, pero no hubo un convencimiento desde el minuto uno de que las cosas iban a salir bien. Y eso, y luego que obviamente Madrid, bueno, de hecho las grandes capitales se resistieron al golpe. Había mucha presencia sindical, mucha presencia de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo el tema Guardia de Asalto, que estaba muy, muy politizada. Este comentario de... A ver, en la película no aparece José Antonio, creo recordar. No. No. José Antonio, hay que tener en cuenta, igual que en el mes de marzo... Estaba detenido ya. Sí, claro, está en la cárcel. Después de las elecciones, eso es lo que iba a decir, después de las elecciones de febrero del 36, todos los líderes de Falange son detenidos. No solamente los líderes nacionales, sino también líderes regionales. Sí. Entonces, está detenido José Antonio, que estaba en Alicante, en el mes de marzo, mucho antes de empezar la guerra. Lo dijimos también en la película de conspiración, porque a mí me extraña que José Antonio tuviera mucha capacidad de iniciativa desde la prisión. Ruiz de Alda, que es otro de los fundadores le mandaron cartas, se carteó, pero si es que a José Antonio lo meten en la cárcel por encontrarle una pistola en casa. Que todo, por tenencia ilícita de armas. Todo el mundo en esa época estaba armado. Sí. Claro, bueno, pero van a por toda la cúpula de Falange y los detienen a todos, y para intentar descabezarla. Ruiz de Alda, que como digo es otro, que el famoso piloto que había estado con Ramón Franco, que luego es asesinado en la cárcel Modelo, con el general Capaz, con todos los detenidos que estaban, muchos de los detenidos que estaban en la cárcel Modelo, que son asesinados allí, hay muchos políticos. Bueno, es que estamos hablando de Melquiades Álvarez, sí, que además escandaliza Azaña con eso. Sí, estamos hablando de un momento, ¿sí? Creo que son 70 y tantos diputados los asesinados, O sea, representantes de asesinados en los dos bandos. Sí. O sea, que al nivel que estamos hablando, ¿no? Diputados en Cortes. Bueno, gracias Argentina por ayudarnos cuando todo el mundo nos negaba la ayuda. No, es otro dato más que has dado para darnos cuenta que estamos a años luz de aquello, afortunadamente. Sí. Prometo lo del vídeo del General Rojo, que lo tengo en la cabeza, es una figura muy importante. O sea, que no sé si meterlo como los otros del 36, porque este no es de los otros. Este estaba, fue un protagonista igual que José Miaja, muy, muy importante, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo con estos vídeos es intentando personajes, sobre todo, que desaparecen en el mismo año 1936 y que son protagonistas en la República, pero que luego, bueno, pues tienen un final. A mí se me ha olvidado. Joaquín, perdona, que me ha venido a la cabeza. General Núñez de Prado, que estuvo en el desastre anual. Ese sí puedes meterlo, porque ese estuvo en el desastre anual, mandaba de hecho la caballería de regulares y ese acabó sus días en 36. Es que hay un montón, pero sí, vamos, montón, no te puedes imaginar. A mí se me han olvidado dos detalles. Uno, que imaginé, para darnos cuenta de lo miserable que era Juan March, ayudó a Pelcrim financiándole y dándole armas para luego la posterior matanza de españoles en el desastre anual. Luego, tan patriota que dijo ser, financió a Pelcrim. Y luego la segunda. Se me acaba de ir el santo al cielo. La primera conversación que hay en Biarritz, en la película, ahí me ha pillado fuera de juego. La verdad es que se me escapa casi todos los nombres. No sé si
o lo podemos dejar para otro día. La primera conversación que hay en Biarritz cuando una persona pide tres whiskies y otro pide no sé qué. Y dicen, hay que acabar, las medidas tienen que ser eliminar a todos los sindicatos, partidos políticos y tal, y pues España necesita que hablando de apoyar el golpe militar, sé quiénes son esos personajes. No, yo creo que... Uno de ellos es Juan Marc, el resto no... No, Roberto, Juan Marc sale a posteriori hablando con uno de los enlaces tal. Sí. Yo creo que ese no es, realmente esas figuras son como una representación, digamos, yo creo que la película quiere hacer una algo representativo de los conspiradores, la versión, la parte civil, de hecho hablan de Juan Marc, de tal, pero no los nombres, yo creo que nadie real, sino que es poco la carta de introducción de las intenciones, hacer una carta de presentación de eso, igual que hicieron con lo del periodista de Galarza, de tal, un poco una presentación de quién era este hombre, Juan Marx, y los turbios asuntos que se tenía entre manos para conseguir tal y cual. Y luego eso, y luego un poco el discurso, eso, tomándose los whiskies de mano dura y la anécdota del fusilamiento del legionario que le tiró por encima. Es en la charla donde dicen lo de la lenteja. Claro. Vale, es un poco, como yo creo, es un poco una declaración de intenciones de lo que se suponía que esto iba a ser el gobierno, que iba a ser el gobierno que saliese del golpe, qué es lo que iba a hacer, que luego no tenía que ver porque todos los que cada uno tenían ahí unas sensibilidades, los carlistas de un lado, Mola también pensaba otra cosa, Mola de hecho en el parte de guerra que hizo, vamos, la declaración del estado de guerra, hizo una serie de cosas, o sea que tampoco, y decía así lo de la religión, que fue controvertido, es decir, que él respetaba que la religión le iban a dejar un poco como tal. ¿Qué pasa? Que todo esto luego, esto es una intención que luego la vorágine del conflicto fue arrastrándolos a todos, aparte que Mola luego murió. Quiere decir que hay, lo decía Joaquín antes, claro. Sanjurjo murió, Mola murió, todo como, ¿qué habría sido esas figuras si hubiesen sobrevivido? ¿Qué habría pasado? Quiero decir, ¿qué es eso? Suposiciones, pues... Bueno, yo creo que a Sanjurjo le tenían... Sanjurjo había sido el jefe de todos. Sí. Fue el jefe de Franco cuando... Claro, y había sido el alto comisario en Marruecos. Bilaureado. Claro, era el responsable de las fuerzas terrestres durante Alhucemas, donde van a participar Godet de coronel, Franco de coronel también. Para ellos era el jefe, era su jefe. O sea, había sido su jefe durante muchos años. Godet fue su jefe de Estado Mayor, ¿no? Sí, sí. La general de brigada. La historia, para los que... para todo el mundo que supere los 30, no sé si recuerda unos libros que eran Elige o Escoge tu propia aventura. Sí. La historia es esto, la historia son miles de libros de Escoge tu propia aventura. Es que hay tantas y tantas y tantas y tantas, y yo creo que es lo que es lo que nos hace pasarlo bien y es que es un tema que podríamos estar meses hablando, tantas vertientes y tantas... Claro. Imaginar esto, pues qué hubiera pasado en la URSS si en vez de ganar Stalin hubiera ganado Trotsky y claro. Bueno, tantas y tantas. Sí, efectivamente. Es muy, claro. Pero claro, desde un punto de vista alejado, creo yo, desde un punto de vista alejado, como te metes, impliques mucho, creo que el nivel de conocimiento, pierdes gran capacidad de conocimiento, creo. Bueno, chicos, llevamos 1 hora y 53 minutos, nos hemos pasado 53 minutos del tiempo, lo cual no está mal. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo, sobre todo para no torturar más aquí al personal. Muchas gracias a los dos por haberme acompañado otra vez. Espero que la semana que viene tengo que anunciar una cosa, y es que me voy a vivir un poco lejos, pero voy a seguir haciendo los vídeos sin ningún tipo de problema. Me voy a Holanda porque me voy a ir ahí a trabajar. Pero a vivir, ¿cómo a vivir? No. Como a la triste. Pero así vuelves, sí. ¿No? Vale. Llevo un cuadro del Duque de Alba tamaño... Sí, voy a Utrecht, voy a un destino ahí. Pero bueno, estaré unos meses, pero yo voy a seguir, hoy día gracias a las tecnologías, pues podremos seguir haciendo vídeos y podremos seguir en esta... Me voy solo además, o sea que bueno, voy a tener tiempo para poder seguir haciendo vídeos. Es una cosa de trabajo. Así que, nada, por ahí andaremos y voy a hacer un vídeo, porque voy a Sosterberg, con lo cual haré un vídeo del Museo Militar que hay en Sosterberg, que es muy interesante, de la Segunda Guerra Mundial. Y aprovecho que estaré por las tardes libre y haré un viaje por ahí. Okay, bien. Bueno, muchas gracias a todos, a los dos,
Muchas gracias a todos los que nos han estado viendo. Los comentarios, como digo, bueno, hay de todo, han discutido entre ellos, pero bueno, siempre mucho aficionado a la historia, mucho, mucho aficionado a la historia. Algunos datos muy interesantes que nos hemos ido poniendo aquí abajo. Creo que ha sido, sí, voy a pasar frío hablando. Creo que ha sido muy interesante, un tema como siempre controvertido, pero bueno, yo creo que esta vez pues hemos sido capaces los tres de llevarlo de tratarlo desde un punto de vista serio, desde un punto de vista desenfadado también al mismo tiempo, porque es una conversación entre amigos, ¿no? Yo creo que es lo más destacable, sin un guión, ya lo saben ustedes que nos vamos por los cerros de Úbeda, porque hemos hablado hasta de rugby, pero bueno, agradecerles a los dos que estén aquí y a ustedes pues haber participado con sus comentarios, haber participado algunos muchísimo, porque nos han estado acompañando estas 2 horas, que ya hay que tener paciencia y moral. Y nada, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Aquí terminamos la conexión. Un abrazo a todos y gracias a vosotros. Igualmente, lo he dicho. Un placer, Roberto, encantado. Igualmente, Miguel. Volver a vernos. Y nada, Joaquín, como siempre, muchísimas gracias por brindarnos esta el verano que viene sin COVID, chuletón en Zamora, ¿eh? Os venís para venga, acá. Yo me lo apunto, yo me tiro al monte, venga. Yo venga. Sí. No, tenemos la semana que viene otra, así que hay que elegir bueno, película. Ya les diremos el día. Venga, perfecto. El día y la película. Sí, venga, que tenga. Si es como esta o la anterior, que podemos poner el enlace y el que quiera puede verla, pues luego puede comentar, ¿no? Porque esta está en la web de Radio Televisión Española. Sí, le puse el enlace en el vídeo de anuncio. Corremos el riesgo, como saben todos, que de irnos por los cerros de Úbeda. Pero bueno, sí. Para eso estamos aquí también. ¿Cuál es la próxima? Vamos a decidirlo ahora. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Son casi las 12 de la noche y ahora vamos a decidir cuál es la película del próximo capítulo. Muchas gracias por estar ahí.